Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. Ya estamos a 14 de diciembre del año 2022, siempre dándole gracias a Dios por su auxilio y su protección, por cada una de sus bendiciones también. El mes ya casi que termina el año 2022 y de igual forma diciembre. Vamos bastante rápido. Zaira Aguilar con ustedes, también Jimmy Romero, Jocelyn Medrano, Odilio Vargas, junto a todo el equipo que hacemos posible cada edición de Acción 10 en la mañana. Zaira, buenos días. Muy buenos días, Odili. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes. Iniciamos leyendo la noticia de esta mañana y es que un accidente de tránsito registrado la noche de este martes dejó como resultado a una pareja de motociclistas lesionados luego de ser impactados por un vehículo. Veamos el siguiente reporte. Una pareja a bordo de una motocicleta jamás pensó que el retorno hacia su casa de habitación fuese interrumpido al sufrir un accidente de tránsito, luego de ser impactados por un vehículo en las inmediaciones de la rotonda del Huehuense en Managua. Andábamos en un evento, pero ya decidimos venirlos temprano. ¿Para dónde iban ya ahorita, para su casa? Sí, nosotros vimos aquí en Francisco Mesa. Sí. La verdad es que ni supe, solo miren el nombre de Dios, que no pasó mucho, pues. Me siento muy... porque yo pensaba que él iba a pasar el carro encima. El conductor del automotor, identificado solo como Edwin, aseguró que no logró ver a los motociclistas al momento que bordeaba la rotonda con dirección hacia el norte. Solo pasé la línea y no los vi, sinceramente. ¿A dónde te dirigías? Voy de camino al trabajo. ¿Al trabajo va? Sí. ¿Y dónde impactaste? ¿En la parte de atrás? Creo que fue en la parte lateral. ¿Venías en qué velocidad veníamos? Pues, sinceramente, venía moderado, pues gracias a Dios no llegó a pasar nada más. Los lesionados recibieron atención prehospitalaria por parte de técnicos del Benemérito Cuerpo de Bomberos, quienes luego los trasladaron hacia un centro hospitalario. Agentes de la Dirección de Tránsito Nacional, que permanecen en esta zona, se acercaron hasta la escena para regular el tráfico vehicular en el concurrido sector. Con cámara de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes. Muchas gracias, Teresa Reyes, por esa información. Vamos a cambiar totalmente de asunto. Este próximo 10 de enero del año 2023 se llevará a cabo la audiencia inicial contra Monseñor Rolando Álvarez. Veamos el reporte completo a continuación. Según el portal web del medio de comunicación oficialista 19 Digital, se dio a conocer mediante un comunicado emitido por la Dirección de Prensa y Relaciones Públicas, Complejo Judicial Central Managua, que esta autoridad judicial admite acusación y decreta arresto domiciliario por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en contra de Monseñor Rolando José Álvarez Lagos. La nota de prensa textualmente agrega lo siguiente: este martes 13 de diciembre del año 2022, en los juzgados de Distrito Penal de Audiencia de Managua, se admitió acusación presentada por el Ministerio Público por cumplir con los requisitos procesales en contra de Rolando José Álvarez Lagos, por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. En la nota de prensa también se informa que el sacerdote Uriel Vallejos es acusado por la misma causa que Monseñor Álvarez, que la autoridad judicial giró oficio Interpol para su captura. Asimismo, la autoridad judicial le nombró defensor, le decretó arresto domiciliario y programó audiencia inicial para el 10 de enero del 2023. Declaran culpable a un joven de 19 años de edad señalado de asesinar a dos niñas en Ciudad Belén y a su novia de 18 años, esto por ser supuestamente la cómplice del crimen. Kevin Arrieta con el reporte completo. Ese martes, la fiscal auxiliar del Ministerio Público, Belisa Martínez, solicitó a la jueza Aleida Irías, del juzgado segundo especializado en violencia, prisión perpetua para Alfredo Lara Ortiz, de 19 años de edad y 100 años de cárcel, para Alison Rugama, de 18, quienes se declararon culpables por el asesinato de las dos hermanitas de 7 y 10 años de etnia mixquita encontradas muertas en un predio montoso en Ciudad Belén.
Tras el fallo de culpabilidad, la funcionaria solicitó prisión perpetua para Lara, más 20 años de cárcel por tentativa de violación, mientras que para Salgado pidió 60 años por ser cómplice de ambos asesinatos, más 40 de encierro por tentativa de violación, para totalizar 100 años de cárcel. En el atroz asesinato también se encuentra implicado un menor de 16 años, quien enfrenta un proceso judicial aparte por no tener la mayoría de edad. El crimen ocurrió el pasado 2 de septiembre. Las dos menores fueron encontradas envueltas en un colchón a pocas cuadras de donde habitaban. Para Acción 10, Kevin Arrieta. La noche de este lunes falleció un hombre de 48 años de edad tras impactar de frente la motocicleta en el que se movilizaba contra una camioneta. El hecho ocurrió en el municipio de Ocotal, pero es José Abraham Sánchez con la información completa. Nadie se puede explicar cómo y por qué el motociclista José Benito Mendoza Aguilera, de 43 años, se estrelló en la parte frontal izquierda de la camioneta placa Managua 063043, que viajaba en sentido contrario de este a oeste, y el motociclista, quien perdió la vida al instante, conducía de oeste a este. El accidente sucedió la noche de este lunes 12 de diciembre frente al acerrío conocido como Imexa, ubicado en la carretera que conduce al municipio de Macuelizo en Ocotal, Nueva Segovia. La falta de luminarias en el sector altamente traficado dificulta la visibilidad de peatones y conductores. Hasta la fecha, en el departamento de Nueva Segovia se registran más de 50 fallecidos en accidentes de tránsito en lo que va del año. Se estima que de cada 10 muertos en accidentes de tránsito en el país, 7 son motociclistas. Del 1 de enero hasta el domingo 11 de diciembre se reportan 44 mil accidentes. Esto representa el 4.4% más respecto al año 2021. Con el apoyo periodístico de Jorge Corrales, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y seguimos hablando siempre sobre accidentes de tránsito. Un joven que manejaba en estado de ebriedad impactó la camioneta que conducía contra una propiedad, dejando cuantiosos daños materiales. Pero nuestra corresponsal en la zona nos tiene todos los detalles. Este fin de semana se registró un accidente en el sector asentamiento del barrio Santa Rosa de Bluefields, al momento que un joven impactara en la vivienda de una familia de Lourdes Hernández. El incidente ocurrió, según relato, porque el joven conducía bajo los efectos del alcohol. Los daños en la propiedad fueron cuantiosos, sin embargo, no hay víctimas que lamentar. Tránsito se presentó al lugar para determinar responsabilidad. Mientras tanto, la familia del joven asumirá los daños ocasionados. Desde Bluefields, este es un reporte de Hazel Zamora para Acción 10. Soldados de la Fuerza Naval encontraron el cuerpo sin vida de un buceador que había sido reportado como desaparecido este lunes. Eva Torres, corresponsal de ese departamento, con la información completa. El cuerpo de un hombre de 44 años de edad, identificado como Víctor Manuel Sánchez Bonilla, fue encontrado por miembros de la Fuerza Naval del municipio de San Juan del Sur, en Rivas, después que sus familiares reportaran su desaparición. La esposa de la víctima, a través de las redes sociales, pidió ayuda a los pescadores de la zona, explicando que su esposo ingresó al agua para bucear a eso de las 2 de la tarde de ayer lunes, pero al percatarse que no aparecía, procedió a pedir ayuda haciendo una publicación en Facebook pidiendo apoyo a las autoridades de la ciudad puerto. Lugareños presumen que Sánchez pudo haber quedado prensado entre las rocas. Las autoridades recomiendan tener mucha precaución, ya que esta es la segunda víctima que fallece en menos de un mes en las aguas de la bahía turística de San Juan del Sur, pues el pasado 28 de noviembre también desapareció frente a las costas de Playa Remanso un ciudadano de nombre Héctor Luis Tenorio Merlos, de 48 años, cuyo cuerpo sigue sin aparecer. Eva Torres, Acción 10. Horas de tensión vivieron los miembros de una familia y los bomberos tratando de apagar un voraz incendio que acabó con todos los enseres de una vivienda ubicada en el departamento de Masaya. Katy Molina con la información completa.
Reducidos a ceniza quedaron los enseres de Ana María Castillo Sequeira, de 42 años de edad, luego de que este lunes, en horas de la noche, se incendió su vivienda ubicada en la comarca Los Altos de Nindirí, del departamento de Masaya. La propietaria indicó que afortunadamente no hay vidas que lamentar, pero sí cuantiosas pérdidas materiales, entre ellas una refrigeradora, cocina, televisor, lavadora y vestimentas. Al menos 5 miembros de la policía y bomberos unidos que llegaron al lugar tardaron horas en controlar las llamas que amenazaban con propagarse. En la casa habitaban 2 adultos y 2 adolescentes. Se presume que el siniestro se originó porque uno de ellos olvidó que dejó calentando agua en la cocina. Pasado mucho tiempo, esta hizo combustión y se propagó a la madera que estaba como pared, ubicada al costado norte de la vivienda. Pero la exacta causa del incendio será determinada por efectivos bomberiles y agentes de la policía a través de peritajes. Con colaboración de Martín Orozco, Katy Molina, Acción 10. Bueno, ¿recuerdan ustedes este caso? Rebajaron la condena del hombre que asesinó de una cuchillada en el cuello a un joven estudiante de medicina, quien en ese entonces era su pareja. El hecho ocurrió el pasado 7 de junio del año 2021. Milagros García nos tiene todos los detalles. Los magistrados del Tribunal de Apelación de la Circunscripción Oriental, que abarca los departamentos de Masaya y Carazo, rebajaron de 30 a 25 años la condena del femicida René Alexander Maltés Rivas, quien asesinó a cuchilladas a su novia Chaylin Rachel Munguía el 7 de junio del 2021. El 12 de enero de este año, Maltés había sido sentenciado a 30 años de cárcel por el delito de femicidio, tras admitir ante la juez Claudia Munguía del juzgado del Distrito Especializado en Violencia de Masaya, que había asesinado a su novia de 21 años, quien era estudiante de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM Managua. El crimen ocurrió en la casa de la mamá de Maltés, ubicada en el residencial Montecielo, exactamente del kilómetro 12.9 de la carretera a Masaya, 900 metros al oeste. Informó para Acción 10, Milagros García. Y el reinicio de las operaciones de aerolíneas como American Airlines y Spirit está impulsando la llegada de turistas norteamericanos a Nicaragua. Así lo afirman empresarios del sector. Jimmy Romero con los detalles. A casi 15 días del reinicio de operaciones de ambas líneas aéreas a Nicaragua, empresarios del departamento de Granada reportan aumento de 10% en la ocupación hotelera y no descartan que al cierre del año la cifra acumulada llegue a un 80%. Veníamos de una ocupación que no se repasaba el 30% de ocupación y actualmente pues ya estamos superando el 40%. Esto es a nivel de todo el año. En diciembre esperamos tener un buen cierre con ocupaciones ya de 80-90%. En la primera semana de 2023 se suma el reinicio de operaciones United Airlines. Según la industria, también lograría impulsar el gasto diario promedio por cada viajero que visita Nicaragua. Este mes de diciembre, de hecho, pues el corporativo es donde más baja, así que en enero vamos a ver el resultado de que ya con más aerolíneas este sector corporativo, que también es importante, que también tiene un gasto promedio bien alto, regresa al país con más normalidad, ya que en los últimos dos años ha sido difícil, ¿verdad? De momento, Granada, San Juan del Sur y León son los destinos que entre noviembre y diciembre repuntaron el turismo, pero no a niveles de inicios de 2018. Jimmy Romero, Acción 10. Una victoria casi anunciada fue la que logró alzarse este martes la selección de Argentina. Jimmy Romero tiene el reporte completo de lo que se vivió ayer en una euforia de los fanáticos por los 3 goles anotados durante el partido Argentina y su contrincante. Veamos. Bueno, y pese a que la selección de Croacia eliminó en cuartos de finales a Brasil, este martes no pudo sacar de la jugada a otro favorito. Hablamos de la selección de Argentina, quien ganó el partido en blanco, es decir, no hubo goles en contra. Pero nosotros estuvimos en el estadio polideportivo buscando reacciones y cómo la gente aplaudió esta victoria de la albiceleste. Veamos a continuación la nota que les he preparado. Un 3-0. Fue
fue el resultado que celebró la fanaticada albiceleste en Managua. Tras el partido entre Argentina y Croacia, los jugadores Lionel Messi y Julián Álvarez fueron los que dieron el pase para que los sudamericanos alcancen otra final en la Copa Mundial. No esperaba que fuera sido goleada, pero ya sabíamos que iba a ganar Argentina. Estamos alegres disfrutando aquí el ambiente, súper buenísimo. Por supuesto, se imaginaba que Argentina iba a pasar a la final y pues aquí estamos animándonos siempre y siendo Argentina siempre. Me sorprendió, pero creo que realmente el equipo estaba muy comprometido, estaba muy preparado, obviamente se prepararon para esto, así que pues bien feliz por su logro, obviamente. Ahora la expectativa entre los seguidores se centra con quién se enfrentará dicha selección en la final, pues aún este miércoles está pendiente el juego entre Marruecos y Francia. Este último también destaca como el favorito para seguir avanzando y coronarse con la Copa. Lo dije desde el primer día, hace un mes casi que empezó la Copa Mundial, Argentina-Francia la final y Argentina campeón. Eso que quedó grabado ahí en el canal. Obviamente Francia es favorito, pero Marruecos ha dejado bien en claro que están bien parados ahorita. Entonces, vamos a ver qué pasa mañana. Con este partido de la semifinal y el gol que anotó este martes, el 10 de Argentina, se consagró como el máximo goleador de su país en la historia de los mundiales con 11 anotaciones. Desde el año 2014, cuando se enfrentó con Alemania, la albiceleste no llegaba a la final. Sin embargo, será este domingo que peleará por tener su tercer Copa del Mundo. Cabe destacar que sería la primera de Lionel Messi junto a esta generación de jugadores. Con cámara de Luden Marenco, les informó desde este sector Jimmy Romero. Continuamos con más informaciones y es que la quema de pólvora no solo es peligrosa para quienes la manipulan, sino también para las diferentes especies animales, entre ellos las aves, perros y gatos. Pero, ¿qué tanto puede afectar la pirotécnica a nuestras mascotas? Kevin Arrieta conversó con un médico veterinario y nos da mayores detalles. Mientras que a la mayoría de las personas les gustan la pirotecnia que se realizan durante las festividades decembrinas, los animales domésticos como perros y gatos pueden llegar a tener una sensibilidad auditiva. Según explica el médico veterinario Ian Carlos Torres, la explosión de pólvora puede afectarlos de cuatro maneras. La primera es el miedo y angustia que generan taquicardias severas que pueden terminar en infartos fulminantes. Entre más cerca esté la mascota, más posibilidades hay de un daño auricular. Y esto puede ocasionar a largo plazo un daño que en su vejez no se va a poder remediar. Tenemos en la parte de la vista que cuando la mascota, por naturaleza, al actuar ante una situación y esta se pone nerviosa, puede ver de forma directa incluso las iluminaciones, tanto de pólvoras que son muy encendidas y todo, y esto puede causar una afectación visual. Y también en la parte de los olores, ellos recuerden que el olfato es mucho mejor que el de nosotros, se cree que son hasta 5 o 6 veces más avanzados que los olores que podemos sentir. En el caso de las aves, el ruido de la pólvora puede desencadenar consecuencias negativas como pánico, desorientación, aturdimiento, huida de su hábitat que conlleva a la migración y en casos extremos puede provocar también hasta la muerte. Incluso las aves que están en sus nidos de forma libre pueden incluso hasta abandonar sus propios nidos en forma como de huir del peligro o aparentar que ellos sienten que están en un peligro, entonces pueden hasta abandonar sus propios nidos y pueden llegar hasta la confusión y prácticamente puede ser garrafal para una ave que no tenga ni siquiera rumbo. Normalmente el ave tiene la tendencia a saber dónde está su hogar, dónde poder dormir y ahí siempre mantiene ella su punto. Pero ¿cómo proteger a los animales de compañía de los sonidos de la pólvora en esta Navidad? Frente a esto, el experto recomienda someterlo a un tratamiento previo y posteriormente ubicarlos en un lugar en el que puedan sentirse cómodos, con comida, agua y un sonido que les resulte familiar. Sería recomendado darles tratamientos preventivos que lleven incluso de forma natural y que no vayan a comprometer mucho el estado anímico o el estado directo de activación de la mascota. O sea, el producto que se ocupa que sea un producto prácticamente natural de uso veterinario.
Un estudio de la Universidad de Oslo llevado a cabo en 2015 determinó que los fuegos artificiales causan más terror en los perros por delante de otros estruendos como los disparos, el tráfico denso y las tormentas, y conforme aumenta la edad, el miedo tiende a ser mayor. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Bueno, sin duda el mes de diciembre es el peor para los caninos debido al ruido que genera la pólvora. Vamos a cambiar totalmente de tema. Preocupados están habitantes del municipio de San Rafael del Sur debido a la profanación de tumbas que se han registrado en el antiguo cementerio del casco urbano de esa zona. La información se los presentamos a continuación. Exposición de cráneos y huesos de difuntos es lo que captamos en el antiguo cementerio del casco urbano de San Rafael del Sur, lo que es considerada una preocupante y condenable profanación de tumbas. Esa tumba, que no le quitaron las planchetas, está un cadáver donde tiene su mortaza, su sábana y todo lo que como que lo obligaron a él, y está el cráneo ahí, ¿verdad?, al aire libre. De igual manera, a escasos 12 metros o 10 metros, allá se encuentra dos bóvedas que están debidamente abiertas allí y se ven los cuerpos. Usted mismo pudo constatar. Se supone que podrían estar utilizando los huesos y tierra de muertos para prácticas de hechicería, con lo que ultrajan la memoria de los fallecidos y afectan emocionalmente a los familiares por el irrespeto que representa. Considero, ¿verdad?, de que como se ha multiplicado tanta la maldad, es posible que utilicen lo que ellos quieran hacer, o que tal vez, ¿verdad?, algunos de los fallecidos con alguna cadena de oro, con algún diente de oro y cosas así. Pero eso es lamentable y es alarmante que en nuestro municipio esté pasando esto. El doctor Héctor Salgado, uno de los perjudicados por irresponsables sujetos que no respetan el descanso de los difuntos, demanda mayor vigilancia de parte de las autoridades. Le hago un llamado enérgico a las autoridades municipales, tanto a la alcaldía municipal como a la Policía Nacional, que sean ellos quienes resguarden a estos cementerios. Este fue un reporte de Eric Hurtado. Gracias por continuar con Acción 10 en la mañana. Un total de 45 sujetos señalados de cometer diferentes actos delictivos fueron presentados por la policía en el acostumbrado informe semanal. Moisés García con la información completa. Durante la semana del 5 al 11 de diciembre, oficiales de la policía capturaron a 45 sujetos acusados de cometer delitos de peligrosidad en distintas partes del país. 4 detenidos más que en la semana anterior. 7 fueron apresados, supuestamente por ser autores de muertes homicidas, 29 por robo con intimidación y 9 por abastecimientos de drogas. A los delincuentes presos por muerte homicida en Masaya fueron capturados Yader Josué Ruiz Alejo y Luis Oliver Umaña Gutiérrez. En Matagalpa, Santo Isabel Hernández González. En Rivas, Ricardo Antonio Ponce López. En Bonanza, Costa Caribe Norte, Jaxel Antonio Lara Vargas. En El Rama, Holman Alexander Calero Hernández. Y en Cucra River, Bluefield, Yerling Alfredo Morales Reyes. El informe policial detalló que 14 sujetos más, en comparación a la semana anterior, fueron capturados por el delito de robo con intimidación. 26 de estos fueron detenidos en la capital, 1 en la Costa Caribe Sur, 1 en León y 1 en Jinotega. Mientras tanto, la cifra de capturados por el delito de abastecimientos de droga presentó una leve disminución. En el tema de los abastecedores de droga fueron capturados Luis Noel Rodríguez Castro y Rudy Moisés Cuadra Domínguez. En el Distrito 1 fue capturado el colombiano Jimmy Alexander Puente. En el municipio de León, Hansel Ramón López Castellón, William Alejandro García, Juan Francisco Calero Rueda. En el municipio de Ciuna fue capturado Johnny Andrés Hernández Mendoza. En el municipio de Matagalpa, Wilmer Javier González Marín. En el municipio de Estelí, José Miguel Flores. De manera general, los oficiales ocuparon una pistola, un revólver, un fusil y 2 armas artesanales aptas para el disparo. Asimismo, 15 kilos con 48 gramos de cocaína, 4.025 plantas y 5 libras de marihuana, 2 motocicletas y 2 automóviles. Los 45 maleantes, junto con las evidencias, fueron remitidos ante las autoridades competentes para su debido proceso judicial. Moisés García, Acción 10.
Bueno, y este martes el gobierno de Nicaragua anunció el nuevo nombre que tendrá el Estadio Nacional de Béisbol. Veamos los detalles a cargo de Heidi Estrada. Estadio Nacional Soberanía es el nuevo nombre que tendrá a partir de este próximo viernes el Estadio Nacional de Béisbol. Así lo anunció la vicepresidenta Rosario Murillo durante su habitual intervención telefónica a través de medios oficialistas. El Estadio Nacional será llamado Estadio Nacional Soberanía a partir de este viernes 16 de diciembre. Y sabemos que es un nombre que nos reúne a todos, una palabra que nos reúne a todos, un símbolo de lo que somos todos, el Estadio Nacional Soberanía. Las instalaciones deportivas fueron inauguradas en el 2017, en un acto en el que participó Ortega, Murillo y el ex Grandes Ligas, Denis Martínez. Hasta el pasado 23 de noviembre, el escenario deportivo más importante del país llevaba el nombre del primer latino en lanzar un juego perfecto en la MLB de Estados Unidos. Informó para Acción 10, Heidi Estrada. La noche de este miércoles se podrá apreciar la lluvia de estrellas más intensa y espectacular del año, conocida como Geminidas, un fenómeno astronómico originado por los fragmentos que dejó un cometa. Veamos el reporte. Si el espacio en horas de la noche se encuentra despejado, podemos apreciar este martes 13 y 14 de diciembre la lluvia de estrella más espectacular de este año 2022. Se trata de miles de fragmentos que dejó a su paso un cometa. Nuestro planeta tiene que recorrer 930 millones de kilómetros anuales, eso es lo que le llamamos nosotros un año. Así que para esta época siempre se encuentra con esto, estelas de escombros y polvo que dejó un cometa, que dejó de ser cometa. Hasta en 1983 se descubrió que es un asteroide llamado 3200 Phantom. La lluvia de estrellas es conocida como las Geminidas y se calcula que se verán 100 fragmentos luminosos por cada hora. La palabra Gemínida viene porque el radiante, o en otras palabras, de donde surgen aparentemente esto, aunque se puede ver en todo el cielo, es de la constelación de los gemelos, por eso se llama Gemínidas y es por eso que este evento hay que disfrutarlo. Sin embargo, no hay que buscar la constelación, sino sencillamente estar apartado de la contaminación lumínica de las ciudades. Nuestros campesinos van a poderlo disfrutar de una manera maravillosa. Los que están a la orilla del mar podrán disfrutarlo. Tradicionalmente, nuestros abuelitos inducían a los niños a pedir un deseo cada vez que observaban, como decían ellos, una estrella fugaz. No hay que perder ese romanticismo, que sabemos que no es una realidad. Sin embargo, hay que verlo siempre desde el punto de vista positivo y no perderse este evento extraordinario, ya que inclusive nuestra luna va a favorecer mucho, ya que se encuentra en una etapa de menguante, que significa ya pasó la luna llena, entonces la iluminación de la luna no va a estar tan fuerte como ha estado en otros años. Sorprendentemente, todo cometa, después de quemar sus fragmentos rocosos y de hielo, se convierten en un asteroide. En materia astronómica, no hay mejor manera que despedir el año 2022 con una lluvia de estrellas. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Cambiamos totalmente de asunto. Les comento que tras su destitución, Pedro Castillo reaccionó públicamente a través de su cuenta oficial de Twitter. Y es que el exmandatario publicó que sigue siendo presidente y que no renunciará a su cargo. Vea estas y otras informaciones en el ámbito internacional. Después de algunos días sin tener actualización sobre él a través de Twitter, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, publicó una carta desde su centro de arresto en la que destacó sentirse humillado y secuestrado, reiterando que se mantiene incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional de Perú, afirmando que no renunciará a sus funciones como presidente
Asimismo, criticó la propuesta de Dina Boluarte, a quien llamó usurpadora, por llamar a adelantar a este tipo de elecciones generales y que el pueblo no puede caer en el juego de nuevas elecciones. Los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina expresaron a través de sus respectivas vocerías su preocupación por la remoción y detención de Pedro Castillo, expresidente de Perú. A través de un comunicado, los gobiernos de los cuatro países demandaron respetar sus derechos humanos, mismos que dijeron fueron vulnerados. Según el escrito, estos países consideran que dichas acciones violan la Convención Americana y por tanto piden respetar la voluntad ciudadana en las urnas, los derechos humanos, así como el debido proceso. Cuando existe la solicitud, ya la presentó, se valora y pues ya Perú determina cuál es el estado procesal, no México, ¿verdad? Pero el derecho de asilo como tal sí lo tiene. Yo que recuerde, no se lo hemos negado a nadie. Tras externar su respaldo al mandatario peruano, los gobiernos de estos países hicieron un llamado a todos los actores involucrados para priorizar la voluntad ciudadana que se pronunció en las urnas. Por último, solicitaron a las autoridades respetar a cabalidad los derechos humanos de Pedro Castillo y que se le garantice la protección judicial. El país vive un proceso de protestas en varias ciudades del norte y sur andino por cuarto día en rechazo al Congreso, pidiendo además la liberación de Castillo, destituido por el Congreso y detenido por mandato judicial por 7 días desde el miércoles. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció que el 1 de enero reabrirán completamente las fronteras terrestres con Colombia, parte de un proceso que comenzó en septiembre pasado con el restablecimiento de relaciones entre ambos países. Estaremos abriendo completamente la frontera de todo el occidente de Venezuela con Colombia para el paso de vehículos, bueno, motos, camiones, Freddy. Motos, todo, camiones, carros, como regalo de nuevo año al pueblo de la frontera de Venezuela y de Colombia. Estamos preparando todo para cumplir lo que anunciamos, para cumplir la palabra empeñada con el presidente Gustavo Petro de aperturarla el 1 de enero, empezando el año 2023, para que esas fronteras queden, bueno, funcionales. Venezuela y Colombia iniciaron el pasado 26 de septiembre un proceso de apertura de la frontera terrestre, cerrada parcialmente desde hace 7 años y bloqueada por completo desde hace 3. Actualmente se mantiene abierto el puente Simón Bolívar, que comunica a Cúcuta con San Antonio del Táchira para vehículos de carga. Ambos países comparten una porosa frontera de más de 2.200 kilómetros, golpeada por el narcotráfico, el contrabando y grupos armados. Seguidores del presidente Jair Bolsonaro causaron graves disturbios al invadir una estación policial anoche de lunes en el centro de Brasilia, en protesta por la detención de un derechista quien instó a prácticas de actos a favor de un golpe de Estado. Los bolsonaristas trataron de acceder por la fuerza a un edificio administrativo de la Policía Federal en el centro de Brasilia, pero fueron rechazados por las fuerzas de seguridad. Los disturbios se extendieron por un sector de hoteles vecino a la sede policial, en la zona donde se ubica el hotel donde se hospeda el presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, quien asumirá el poder el 1 de enero y quien se mostró conmovido al ser certificado como presidente electo de Brasil por tercera vez. Lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário. Los manifestantes prendieron fuego a varios vehículos, incluidos automóviles, que estaban aparcados en las inmediaciones del edificio de la Policía Federal y varios autobuses urbanos. Unos manifestantes empujaron un autobús hasta dejarlo colgado en el borde de un puente que superpone dos de las principales avenidas de la capital. Otros causaron daños en una gasolinera cercana, donde prendieron fuego a un automóvil. Las autoridades locales hasta el momento no han realizado un balance de daños ni han informado si ha habido detenciones por los disturbios, que fueron controlados unas 3 horas después de que estallara la violencia por agentes de la policía que usaron balas de goma y gases lacrimógenos. Estamos de regreso con más información en Acción 10 en la mañana. Odili, te comento que celebraciones, sucesos importantes y también impactantes, así como
muchas cosas que han ocurrido a lo largo de estos años, les invitamos a recordar hoy en el segmento En la Historia. Así es, Jimmy Romero, y es correspondiente a este miércoles. Vamos a conversar un poquito entre lo que sobresalen, una fecha importante. Hoy se homenajea a los psicólogos nicaragüenses, una fecha que busca reconocer la importancia de estos profesionales en su misión de velar por la salud mental, entre ellos, ¿verdad?, todos los que nos acompañan aquí en Acción 10 en la mañana, la doctora Nicole Albarroni, el doctor Ludendorff, todos los psicólogos que nos han acompañado a lo largo, ¿verdad?, de nuestro programa, y de igual forma nuestros familiares como Liseida Cabeza Medrano, sobrina de nuestra compañera de labores Jocelyn Medrano. Así que, Liseidita, bendiciones, Dios te guarde y te proteja. Es una niña muy, muy dedicada a su profesión. Yo creo que eligió correctamente esa profesión. Muchas veces los seres humanos descuidamos la salud mental y es tan importante para nuestra vida cotidiana. Debe ser necesaria, igual como cuando vamos a un médico general, cuando vamos al odontólogo, es muy necesario, como cuando vamos al ginecólogo. Tenemos que cuidar nuestra salud mental. Vamos a ver esta siguiente nota. Desde el año 2013, el 14 de diciembre se celebra el Día Mundial del Mono, una fecha que se desconoce a ciencia cierta sus orígenes, pero tiene como objetivo el de incentivar al cuidado de esta especie animal. Y es que en diferentes organismos utilizan este día como plataforma para propagar un mensaje que promueva por el cuidado, respeto y mejor estilo de vida para los monos de todo el mundo. En la actualidad existen cerca de 260 especies de monos dispersas por todo el planeta. De este total, según diversos estudios, 25 se encuentran en grave peligro de extinción. El 14 de diciembre de 2004, el presidente de Francia, Jacques Chirac, inaugura lo que sería para entonces el puente más alto del mundo, el viaducto de Millau. Luego de 36 meses de trabajos de construcción, la estructura alcanzó una altura máxima de 343 metros sobre el río Tar, una longitud de 2.460 metros y tiene 7 pilares de hormigón. Cerca de 3.000 personas trabajaron en este proyecto que costó casi 400 millones de euros. En el año 2008, en Bagdad, Irak, el periodista iraquí Muntazer al-Zaidi lanza sus dos zapatos contra el entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush. Y es que el periodista iraquí causó furor cuando tiró sus zapatos al mandatario durante su cuarto y último viaje a Irak. Según informaron sus colegas, el comunicador detesta a Estados Unidos y estuvo planificando el hecho durante meses. Pero tal acción le mereció ser calificado por muchos como un héroe. Bueno, y hoy celebramos el Día Nacional del Psicólogo. Esta es una oportunidad para reflexionar sobre la situación de la salud mental en Nicaragua, nuestra cultura alrededor del papel de la psicología y la relevancia de esta ciencia en una sociedad en constante cambios. A través de la efeméride también se busca homenajear tal profesión y reconocer la importancia de quienes la practican. Christopher Guevara, Acción 10. Bueno, saludos para todos. Gracias a Christopher por esa información que nos brindó y nos dio en cuestión de segundos, de minutos, un recuento de todo lo que ha pasado a lo largo de estos años. Nos recordamos también que está de onomástico la doctora Gemma Zúñiga, otra excelente psicopedagoga, importante también para sus alumnos, Marisela Gutiérrez, Ayer Ginotepe Carazo, Salcalú, y en fin, a todos los psicólogos y psicólogas de Nicaragua hoy en su día. Al otro lado está alguien que utiliza la psicología en el deporte, ¿sabíamos? Iván Zavala. Sí, Iván Zavala, y sobre todo, ¿verdad? Ahorita, Ivancito, que me encanta cómo nos ha llevado a entender un poquito, ¿verdad?, alguna de las reglas del fútbol, porque cada deporte tiene sus propias reglas. Y también este Mundial Qatar 2022, bastante impredecible. Argentina Totalmente. Ganó el día de ayer, Iván. Gracias, efectivamente, Jimmy Romero y Odilí Vargas. Argentina está en la final ya de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Vamos a hablar de Argentina, vamos a hacer también un poco y hablar de la expectativa que hay en torno a la otra semifinal, que es este día miércoles. En el caso de Francia, que estará en acción contra Marruecos, espera Argentina en la final al ganador de ese partido. Aquí
Aquí estamos en este segmento Deportes. Bienvenidos con toda la información nacional y del mundo. La actividad de la Copa Mundial de Qatar 2022. Ya tenemos el primer finalista. Es Argentina. Su primera final en 8 años y la sexta en la historia. Recordemos que Argentina llegó en el 2014. 8 años después vuelve a una final y es su final número 6 en la historia para la selección albiceleste. La primera fue en 1930, la perdió 4-2 contra Uruguay en la primera Copa del Mundo. La segunda en el 78 en Argentina, la ganaron con 2 goles de Kempes a Holanda, la naranja mecánica. La tercera en el 86 se la ganaron 3-2 a Alemania, con Maradona siendo el héroe y figura. La cuarta final de la historia disputada por Argentina fue contra Alemania en Italia 90, ganada por Alemania 1-0. Y posteriormente en el 2014, Alemania se le volvió a cruzar en el camino a Argentina 1-0 con el tanto de Mario Götze. Será la sexta final. Argentina solamente está detrás de Alemania, que tiene 8 finales disputadas, 4 ganadas, 4 perdidas. Y de Brasil, que tiene 7 finales disputadas, 5 ganadas, 2 perdidas. Entonces, Argentina es la tercera selección con más finales, o será la tercera selección con más finales disputadas el domingo. Messi hizo historia también. Fue su partido número 25 en la historia de Copas del Mundo. Empató con el alemán Lothar Matthäus. La final será nuevo récord para Messi. Será el primer jugador en la historia en disputar 26 partidos en un Mundial. Además, con este gol de penal, rompió el récord de un argentino con más goles en Copas del Mundo. Era del Batigol, era de Gabriel Omar Batistuta. Tenía 10 goles en Copas del Mundo. Messi llegó a 11 con este penal y a 5 en este campeonato de Qatar 2022. Partido donde Argentina mostró su potencial, su efectividad al contragolpe. Un juego letal del albiceleste, con poca tenencia de balón. Extrañamente fue Croacia el que tuvo la posesión de la pelota, pero Argentina fue más efectivo, fue más directo, un fútbol más vertical y logró, a base de velocidad y contundencia, golear 3-0 al conjunto de Croacia en esta semifinal número 1 del Mundial de Qatar. Julián Álvarez fue figura con 2 goles en el partido, provocando además el penal para el 1-0 y luego con el segundo tanto. Y el tercero, en este caso, fue también de Julián Álvarez, pero asistencia de Messi, que fue espectacular. Y al final Messi fue nombrado el jugador del partido, precisamente por su grandiosa actuación con la selección albiceleste en esta etapa de semifinales. Messi, en su 5º Mundial de la historia, llega a su 2ª final. De los que repiten de aquella final de 2014, bueno, Messi, Di María, Otamendi, Tagliafico, sobrevivientes de aquella selección del 2014 que llegó a la final en Brasil, buscan hacer historia en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Un partido le queda a Argentina el domingo y va a depender de lo que pase hoy. Creo que Francia será el clasificado a la final del Mundial. Francia contra Argentina. Esa sería la final que muchos esperan. Ahora, Marruecos tiene la última palabra. Marruecos no cree en pronóstico. Marruecos sigue invicta en esta Copa del Mundo. Ha hecho un trabajo excepcional. Ha hecho un Mundial extraordinario, diríamos. Marruecos solamente permite 1 gol. Está invicto. Viene de ganarle a Portugal antes dejó en el camino a España. Le ganó a selecciones fuertes como Bélgica en la fase de grupos y la dejó en el camino. Fue líder de ese grupo. Empató 0 contra la fuerte Croacia, que ayer quedó eliminada en semifinales. Entonces Marruecos es un equipo al cual no se le puede seguir subestimando de ninguna manera. Francia es el favorito, sí. Francia debe imponerse hoy si la lógica funciona. Francia, con Kylian Mbappé con 5 tantos, con Oliver Giroud con 4, un colectivo tremendo, con Tchouaméni en la media cancha, con Rabiot, con laterales como Theo Hernández por el lado izquierdo. Definitivamente que Francia se ve con un colectivo mucho más sólido y se cree que la tropa gala repita en la final. Recordemos que Francia es el actual campeón. En el 2018 derrotó
4-2 a la selección de Croacia, precisamente en la final. Por cierto, Croacia se juega el tercer lugar el sábado. Espera al perdedor del partido de hoy. El que pierde este encuentro juega el sábado el tercer lugar. Croacia tiene un tercer lugar en su historia y fue en el Mundial de 1998 en Francia con Davor Šuker. La mejor actuación de Croacia es la del 2018, subcampeón, y puede repetir la que hizo en el 98 siendo tercer lugar. Vamos a ver qué pasa, si es Marruecos o si es Francia el rival de Croacia, o si es Marruecos el rival de Argentina o Francia. Yo creo que Francia, con todo y lo que viene haciendo este equipo marroquí, sorprendiendo sin lugar a dudas. Francia solamente tiene una derrota, fue contra Túnez en la fase de grupos, pero en líneas generales ha hecho un excelente trabajo el conjunto francés. Contra Inglaterra quizás futbolísticamente no fue superior, pero sí fue efectivo. Y es que el fútbol vertical y efectivo, igual que le funcionó a Argentina, le está funcionando también de la misma manera, en este caso a la selección francesa, o por lo menos así se vio contra la selección de Inglaterra en los partidos que se han realizado recientemente. Francia sería un rival difícil para Argentina en la final. Francia posiblemente, si pasa hoy de Marruecos, sería el favorito en la final sobre Argentina. Pero bueno, los pronósticos están para romperse. Veremos qué pasa en este Mundial. 12:45 del mediodía. Hoy, transmisión de Canal 10, más que televisión, más que deportes. Francia en acción contra Marruecos en la segunda semifinal del Mundial. Vamos a pasar con las entrevistas. También, ¿qué dijo Lionel Messi? ¿Qué dijo Julián Álvarez? Figuras, héroes en el partido de Argentina. Bueno, vamos a esperar un poco. Ahí están las entrevistas de Lionel Messi. Entrevista argentina, por supuesto, mientras vemos a Francia con el gol de Tchouaméni. Tchouaméni, que ha sido una de las figuras principales en el Real Madrid, llegó a sustituir de alguna manera a Casemiro, y en Francia no se esperaba en la titularidad, pero las lesiones de Kanté, las lesiones de Pogba antes de la Copa del Mundo privaron obviamente de la realización o de que estos estuvieran de titulares. Ahí están, ahora sí, tenemos a Lionel y tenemos a Julián, héroes en el triunfo argentino. Pasan muchas cosas por la cabeza, muy emocionante ver. Ver esta gente, la familia, durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos, y bueno, vamos a jugar el último partido, que era lo que queríamos. Empataste el récord de Matthäus como el jugador de más partidos en la Copa del Mundo, superaste a Gaby Batistuta como máximo goleador de la selección argentina. ¿Es tu mejor Mundial? No sé, la verdad que, como dije al principio, hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, estoy disfrutando muchísimo de que llegamos a este Mundial, más allá de que nos tocó empezar perdiendo, como dijimos en su momento, estábamos confiados en este grupo, lo iba a sacar adelante. Le pedimos a la gente que confíe porque sabíamos lo que somos, y este grupo es una locura. Y bueno, lo hicimos, vamos a jugar una final más. Una vez más, Argentina está en una final del mundo, y bueno, a disfrutar de todo esto. ¿En quién te acordás en este momento? Mi familia, obviamente. Mi familia, como siempre digo, es lo máximo para mí, lo más importante, la que me acompañó siempre. Hemos pasado dura, hemos pasado muy buena, y hoy nos toca vivir otra vez una espectacular, así que disfrutándolo con ellos y con toda esta gente y la gente que está en Argentina, que no tengo duda que debe ser una locura también. Felicitaciones, Leo. Muchas gracias. Contento, muchas gracias. Contento en lo personal y por el grupo. Nos merecíamos esto. Hicimos un gran partido hoy. Estamos en la final, que es lo que queríamos. Y bueno, ahora a descansar y a esperar para hacer un gran partido el domingo. Contame cómo la sentiste, la aventura del gol, en la que hiciste, que saliste de la mitad de la cancha y terminaste dentro del arco. Empecé a ir cuando la agarré. Vi que varios compañeros cruzaron por ahí, pero bueno, la cancha me iba picando medio mal, iba cruzando mucha gente, por suerte me fue quedando y llegó el gol que no
nos dio tranquilidad. Imagínate Calchín en este momento, ¿qué estarán haciendo? ¿La familia, los amigos? No, seguramente todos como locos, como en todo el país. Esto es una alegría para todos, estamos muy contentos de lo que estamos logrando y vamos por más. Gracias, Julián, a seguir. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Messi y después Julián Álvarez. Héroes, figuras de Argentina, Julián con 2 goles, Messi con 1 gol, 1 asistencia. Definitivamente que fue un tremendo partido, un gran triunfo de Argentina por 3-0. La final el domingo en transmisión de Canal 10 a las 8:45 de la mañana. Argentina espera al ganador de hoy, Francia contra Marruecos a las 12:45 del mediodía. Iván Zavala con ustedes en los deportes. ¿Están listos? Odili Vargas, también Jimmy Romero y Tatiana Artiles con información importante para ustedes. Adelante, muchachos. Muchas gracias, Iván Zavala, por esa información deportiva. Muchos tenemos favoritos el día de hoy. Hoy por Francia. ¿Y ustedes, muchachas? Francia, sin duda alguna. Así que espere las transmisiones completamente en vivo a través del Facebook, de cómo van a estar todos los bares, cómo van a estar los lugares donde Canal 10 va a estar presente. Mi Tati Artilis, bueno, yo creo que hay que seguir apoyando, ¿verdad?, a nuestros equipos, los equipos latinos, los equipos hispanoparlantes, así que vamos a seguir apoyando a Argentina. Willy, pero yo no soy, okay, bien, no es mi equipo favorito, ya saben ustedes, ya no, sí, vamos a seguir, son 100% Brasil, pero 100% Brasil, yo sí, de pie a cabeza, yo voy a apoyar a Argentina, porque okay, no decirlo, ¿verdad? Pero ¿con quién quieres ver a Argentina para la final? Yo quería con Brasil. Pero no se puede, pero ahora escogete uno. Podríamos ver a una Argentina contra Francia. Contra Portugal, pero no contra Argentina, contra Brasil, Odile. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, yo vamos con Argentina. Y ahí contra Francia, sí, yo creería contra Francia. Lo importante de estas actividades deportivas es que verlo como una fiesta. Exacto. Que nos une a todos. Y no estar discutiendo, porque ayer casualmente estaba viendo yo en las redes sociales. Peleando. No, yo creo que siempre todo es dialogando, ¿verdad? Pero sí, en las redes sociales estaba viendo a alguien que se estaba diciendo cantidades de cosas en el Facebook y que se contestaban a través de los perfiles. Entonces, no, eso es una fiesta. La fiesta mundialista. Por eso igual Canal 10 ha promovido diferentes tipos de eventos de esta fiesta mundialista que nos une de cierta forma en distintos países. Y ahora qué bonito que lo hacemos a través de las redes sociales. Imagínate, antes que solo era por llamado, fíjate que ya no, solamente esperábamos a ver ese canal de televisión que lo transmitía para poder. Y ahora hay acceso para todos, para ahora todos está, lo que vean virtual. Todos los partidos, desde el inicio del mundial hasta el final, que será este domingo. Es importante saber quiénes se van a enfrentar. Ya sabemos que entró Argentina en la Copa del Mundo. Sí, bueno, ¿y qué vamos a tener hoy? Muchísima información, como cada día, muchachos, tendremos en agenda, tendremos consulta, muchas cosas. Pero mira, yo te quiero contar algo vamos a tener un segmento que se llama ¿Lo sabías? Y vamos a hablar acerca de los chupetes mortales. Eso que para algunos son muestras de amor que te dejan por aquí o por otros lados, pueden llevarte a la muerte, ay, increíblemente. Ay, Dios mío, ya. Pero en defensa también vamos a tener otro tema importante. Y quería hacer referencia a eso, porque muchas veces las parejas hacen como muestras de amor, juegos sexuales y a veces, ajá, les dejan chupetes. No, a veces expuesto. Puede ser también un momento de euforia que no se da cuenta, pero más adelante no vamos a ver esa nota, porque no sabe, hay tantas cosas. Pero en defensa, ¿qué vamos a abordar, Jimmy? Vamos a abordar un tema bastante importante, porque muchas veces nosotros nos quejamos como consumidores que aumentan de precio la mayoría de productos en esta temporada de Navidad y fin de año. Nosotros vamos a estar teniendo a un especialista para que nos hable qué hay que hacer. Si ustedes observan un aumento de precio, por ejemplo, en productos de suma necesidad, en alimentos o también vestuario, ¿qué hacer y cómo exigir nuestros derechos como consumidores para que no se sigan elevando esos precios? Es importante evitar la especulación, sí, sobre todo en esta temporada. Bueno, y en consulta médica vamos a hablar sobre la gonartrosis. Yo, esa palabra me da como miedito, ¿verdad? Pero vamos a saber de qué se trata y que haga su consulta. Y muy pendiente, porque tiene unos síntomas muy, muy especiales. Además, y como seguimos en la fiebre del fútbol, espera
nuestro segmento Extensión Deportiva, donde habrá rifa. Iván Zavala estará por ahí comentándonos acerca más del fútbol, de lo que se espera para el partido de hoy. Así que atento a nuestro segmento Extensión Deportiva. Bueno, nosotros es parte de lo que vamos a tener el día de hoy para aquellas personas que nos están sintonizando. Muchísimas gracias a los nuevos televidentes y a los que ya son de casa. Bienvenidos, pase, siéntese, agarre su cafecito y acompáñenos. Esta hora son dedicadas exclusivamente para ustedes. Gracias por siempre. Vamos a ir a una nota positiva, muchachos. Muy importante también saber un poquito sobre cómo controlar el enojo. A veces nosotros decimos tantas cosas sin pensarlo y decimos, es que fue por enojo. O a veces actuamos por impulso. Importante eso, porque la adrenalina lleva a veces a que tengas ese enojo. Por ejemplo, ayer el partido... Bueno, menos mal ganó Argentina, porque había mucha gente que simpatizaban con Argentina, pero si le iban al equipo contrario se podían hasta enojar, Odilín. Sí. Imagínate, yo vi en internet en un bar que se agarraron a botellazos. Wow. Del enojo, o sea... Hace años yo recuerdo también un partido de béisbol, también sucedió algo similar en un estadio. Otro enojo, incluso la también. Misma corrección a los hijos. Nunca, dicen los psicólogos, debe ser con enojo. Y muchas veces a las personas les molesta mucho cuando otra se enoja. Exacto. Pero lo importante en esta situación bastante compleja y bastante tensa es momento de pedir perdón, de pedir disculpas. Y saber que cometió un error. Yo te disculpo, Jimmy, ¿oíste? Yo te disculpo. Yo sé, dice Raulito que a veces los jugadores o los boxeadores o los deportistas ni cuenta se dan que están apostando a nombre de ellos y mucho menos que están discutiendo a nombre de ellos. Pero vamos a ver la siguiente nota, ¿te parece? ¿Sale, Aguilar? Enojarse es un estado de ánimo completamente normal e inherente del ser humano. Es el que hace un balance. Sin embargo, se debe controlar para no agredir a la otra persona, pues somos absolutamente responsables de cómo nos sentimos y qué hacemos por ello. En la nota positiva te contamos cómo controlar el enojo. Respire profundamente desde el diafragma. Si intenta hacer lo mismo desde el pecho, no lo conseguirá. Repita palabras positivas, tómalo con calma, relájate, etc. Realice ejercicio u otras actividades relajantes como el yoga. Tus músculos se desentumirán poco a poco. Analice la situación. No diga cualquier cosa del que pueda arrepentirse luego. Cuando se sienta más tranquilo o tranquila, aborde el tema que le angustia. Estas son técnicas que nos pueden ayudar en el día a día. Es imposible reprimir sentimientos, pero sí cómo los canalizamos. Sayli Aguilar, Acción 10. Bueno, estamos viendo ese tema que es sumamente importante, pero el que estábamos hablando y nos tiene con mucha intriga es el de los Nos tiene, Tati. Oye, y es que las muestras de afecto pueden en muchas ocasiones traspasar los límites, era lo que hablábamos. Científicamente hablando, la sugilación, más conocida como un chupetón, es un tipo de hematoma que puede causarse por la succión de la sangre, que podría ser lo peor, causarnos hasta la muerte. Christopher Guevara conversó sobre este tema con un especialista. Veamos. No es extraño ver ese tipo de marcas en el cuello de las personas, especialmente entre los jóvenes. Los chupetes son más comunes de lo que parecen, incluso en las parejas. Existen personas que usan los chupetones en un intento de marcar una posesión. Es como la etiqueta o el sello personal que dejan en su pareja. Pero esto podría dejar consecuencias graves, muy graves. Los mordiscos y chupetes a nivel del cuello sí pueden ser peligrosos. Los chupetes o sugilación son lesiones que ocurren debajo de la piel a nivel de los vasos capilares cuando estos se rompen ocasionando equimosis, hematoma o moretas. A nivel dermatológico no tiene mayor consecuencia,
porque solo se afectan los vasos capilares superficiales. Sin embargo, hay que recordar que a nivel del cuello tenemos anatómicamente vasos sumamente importantes que derivan de la aorta, como la arteria carótida, la subclavia, y tenemos un plexo vasculonervioso. A esta acción médicamente se le conoce como sugilación, y es un tipo de lesión superficial llamado equimosis, causado por una fuerte succión con la boca, y los expertos suelen relacionarlo con la actividad sexual y la excitación. Algunos coinciden y aseguran que tales acciones son consideradas como violencia física. Estos hematomas normalmente se realizan en el cuello y podría tener una evolución de colores. Suele ir desde el negro y el morado hasta el anaranjado y el amarillo durante un tiempo de 15 días. Cuando el acto de sugilación o cuando se muerde esta zona pudiera ocasionar afectación no solamente de los vasos superficiales, sino tenemos vasos importantes que pudieran ser afectados, ocasionando como consecuencia el desprendimiento de algún coágulo, y esto pudiera generar alguna trombosis, afectando arterias importantes que vayan a nivel del cerebro o a nivel del corazón, y esto puede tener consecuencias graves a nivel cardiovascular. A priori, podrían parecer bastante inofensivos, pero en ocasiones puede dar problemas más graves, incluso la muerte. ¡Wow! La Sociedad Estadounidense de Hematología afirmó que los coágulos en venas y arterias se suelen formar cuando el flujo sanguíneo es lento, algo que difícilmente puede producir un beso y que, según los científicos, requeriría un trauma muy potente. ¿Lo sabías? Christopher Guevara, Acción 10. Sería un interesante tema, como estamos hablando, Tati, de abordarlo en tu sexualidad. ¿Qué tanto se puede disfrutar entonces para estar pendiente de que no haya un chupete o un chupetón? Sí, porque ya viste que son mortales y sin duda alguna, de más de alguna vez le ha pasado, se lo han hecho. Entonces, no sabe si va a ser mortal en el momento, en el calor de la pasión. La emoción, así es. Puede ser bastante mortal. Bueno, hay que estar muy, muy pendiente de eso. Y o conversarlo también con la pareja, porque eso es bonito, ¿verdad? Recuerden que por eso es una pareja, una comunicación, algo mutuo, que digan yo disfruto esto y yo disfruto esto, porque eso es parte de la relación sexual, que los dos tengan esa condición o esa comunicación y disfruten, ¿verdad? Esa conexión de pareja. Saludos para las personas que nos están siguiendo en este momento a través de las redes. Recuerden que parte de la educación sexual que damos, y si hay niños o niñas ahí, es responsabilidad de los padres también orientarles en este sentido, pero también nosotros les damos esos tips que a veces no sabemos, aunque seamos adultos. Es lo más mínimo. Pero quienes están al otro lado del estudio ya es Jocelyn Medrano y Jimmy Romero, que tienen más información para ustedes. Adelante. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores. Bueno, todos sabemos que durante esta temporada de fin de año hay algunos productos cuyo precio incrementan notoriamente. Muchos hablan de que si hay justificaciones válidas para que incrementen, y otros hablan de un aprovechamiento de parte de distintos sectores y hasta de especulación de precios. Tal es el caso de algunos productos que han incrementado, como son los cortes de carne, carne de cerdo y carne de res, por ejemplo. ¿Pero es justificado o no este incremento, o es justamente por la temporada de la cena navideña y de fin de año?
Vamos a hablar del tema con una representante del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores y recuerde que usted puede participar con nosotros más adelante de dos maneras. La primera, marcándonos al 2222-7808 y la segunda, mediante sus comentarios en nuestra transmisión de Facebook. Pues se encuentra como Canal 10 Nicaragua. Kimi. Ya nos acompaña Concepción García Palacios. Muchas gracias, buenos días y bienvenida al segmento. Buenos días. Un placer. Hablemos de la especulación de precios o la justificación del incremento del precio de algunos productos. ¿Es normal que pase esto durante esta temporada? ¿Realmente hay una justificación o estamos hablando de especulación? Decía el caso de los cortes de carne, por ejemplo, otros productos que incrementan también son los perecederos durante esta temporada. Bueno, por lo general, siempre para esta temporada de diciembre, lo que son los productos perecederos y productos cárnicos tienden a incrementar el precio debido a que los comerciantes nos expresan que ellos compran ya con un incremento. Ya el producto, cuando ellos llegan llega a su tramo, ya el producto va con un incremento. Lo que nosotros siempre hemos dicho tanto al comerciante como al consumidor, de que por eso primeramente monitorear precios en diferentes lugares, tanto en el oriental, porque en el oriental puedes encontrar el mismo producto, como decir, la posta de res, la posta de cerdo y el pollo, en un lugar lo puedes encontrar a 48 córdobas y en otro lugar lo encontrás a 45. Y si es la posta de res, también lo mismo, en un lugar lo encontrás en 100 córdobas y en otro lugar lo encontrás en 120 y 125 córdobas. Ya no digamos los supermercados. Con referencia a los perecederos, esto sí, tenemos ya ahorita desde el mes de octubre que hay algunos perecederos que han venido incrementando su precio y nos expresaban que debido a que en primer lugar en su momento lo acumularon a que la lluvia y lo otro que hay escasez pues de producto. Eso tiende a incrementar lo que es la papa, la zanahoria, el chayote, que es el perecedero que más se utiliza en esta temporada para el relleno de los gallinas y lomo de res. Es impresionante el aumento de precios que están teniendo algunos cortes de carne. Por ejemplo, la lengua ya está aumentando hasta 50 córdobas. Días anteriores, es decir, antes de llegar el mes de diciembre, estaba costando alrededor de 110, 120 córdobas. Ahora dicen los comerciantes que se está cotizando hasta 150 córdobas, incluso podría llegar hasta 180 córdobas. Eso va a depender del lugar donde lo compre, porque he visitado el mercado oriental y están súper elevados los precios de algunos cortes de carne y son los que más se demandan durante la cena de Navidad y fin de año los que presentan estas variantes. Sí, es que por lo general lo que es la carne, la lengua de res, es que en la lengua de res, Jimmy, hay dos canales. Tenemos el canal caliente y tenemos el canal helado, el que es el de exportación. Esa lengua de exportación, que es la que ya viene envuelta en un material filimina que le dicen, esa, la libra de esa lengua ahorita, en estos momentos, se está cotizando en 220 córdobas una libra de lengua. Es decir, que si la lengua pesa 2 libras, estamos hablando de 440 córdobas. Y la libra de lengua que te cuesta 150, 180 córdobas es la lengua que le llega al comerciante que lleva la molleja. Entonces esa es la lengua que tiene el costo de 180 córdobas. Pero la lengua de exportación, el precio anda entre 220 y... ¿Eso se encuentra en los supermercados? No, en los supermercados solamente encontramos la lengua de exportación. Sí, exportación. Y la de exportación. Pero en el oriental sí encontramos la lengua que trae la molleja y esa anda entre los 150 y los 180 córdobas. Quiero recordar a nuestra audiencia que a partir de este momento ya pueden llamarnos al 2222-7808 y establecer sus comentarios y sus preguntas para nuestra invitada referidos a este tema en específico que estamos conversando esta mañana. También se da otro problema, doña Connie, y es el tema del peso en cuanto a los productos. Por ejemplo, a veces vas a la pulpería y compras 2-3 libras de carne y cuando llegas a tu casa, si contás con una pesa, te das cuenta que te vendieron menos y pagaste por la cantidad total, pagaste por 3 libras y te dieron menos de 3 libras.
¿Cómo se debe de regular esto? También, ¿cómo se debe de regular la especulación de precios si es que se está dando? Como usted nos manifestaba pues en sus palabras iniciales. Pero tenemos una llamada telefónica antes de su respuesta. Buenos días, le escuchamos. Adelante. ¿Aló? Aló, buenas. Sí, ¿cuál es su comentario o consulta? Sí, mire, yo tengo un comentario que quizás no viene al caso de las carnes, pues. Sí, ¿cuál es su comentario? Yo le compro a la empresa Yumis y hace poco me di cuenta de que en las facturas vienen alterados 500 córdobas de más. Y yo he preguntado en las otras empresas y me han dicho de que el sistema no se puede regular. Y entonces creo que ellos me han estafado, pues por casi un año. Yo he revisado las facturas y eso se viene dando como de casi un año aproximadamente. ¿Usted no le preguntó a la gente de la empresa, a lo mejor es el IVA o alguna otra cosa que está reflejada en factura? No, el IVA yo ya lo saqué para nada, no es el IVA. Yo más considero que son ellos los que regulan la máquina, la impresora, algún arreglo deben de hacer, porque yo he revisado las otras facturas y usted sabe que el impuesto del IVA viene reflejado abajo. Sí, exacta. Bien, exactamente. Más sin embargo, pues hay 500 córdobas de más diferencia en la factura. ¿Estableció su reclamo? Toda la factura. ¿Estableció su reclamo? Sí, yo establecí mi reclamo y me dijeron ellos de que me iban a reembolsar una parte, pero que no hiciera la queja a la empresa, pues que no dijera a la empresa, que solo quedara entre el vendedor y yo. Comprendemos. Le agradecemos mucho que nos haya llamado. Esto pasa en muchas oportunidades y la empresa pues está ajena a esto. Depende del vendedor, del que está en el canal de detalle, quizás con el pulpero, con la persona que está comprando. ¿Qué se puede hacer en este caso? Y retomemos lo de la especulación y lo de la falta de honestidad en cuanto a medida y peso. Bueno, en primer lugar, a la señora, ¿verdad? Ella debería de poner en conocimiento a la empresa esta situación, porque si ella se queda callada y se queda con lo que la persona le lleve el producto, le factura el producto, esto se va a seguir dando, ¿verdad? Entonces ella tiene que hacer su carta por escrito dirigida a la empresa que distribuye estos productos y poner en conocimiento para que esto no se siga dando, ya que ella, pues hasta hace poco se fijó que le estaban facturando 500 córdobas de más, y esto tiene que hacerse para ya parar esto, porque un caso igual tuvimos hace 4 años con la Perfecta, donde a la señora de la pulpería le facturaban de más, ella no se fijó, se vino dando cuenta al año y medio, y la verdad que al final pues la empresa le reconoció ese dinero de más y se puso en conocimiento, ¿verdad?, a la empresa. La señora tiene que hacer su carta y ponerlo en conocimiento para que esto no se siga dando, ¿verdad?, sobre estas personas que facturan estos productos en las diferentes pulperías. Uh-huh. Con los productos que estamos hablando sobre la especulación, la verdad es que nosotros ya, lo que nosotros hemos analizado últimamente es que especulación prácticamente ya no podemos decir, porque producto hay, los mercados están abastecidos de productos. Lo que se está dando desde octubre, nosotros ya hemos venido analizando que ciertos productos perecederos han venido incrementando sus precios poco a poco, como es la papa, la cebolla, la chiltoma y el tomate. Y ya en esta temporada de diciembre, que se utiliza más por la elaboración de la cena navideña, entonces tienden a incrementar, porque los comerciantes nos expresan a nosotros que ellos también tienen derecho a adquirir un aguinaldo, ya que nosotros somos comerciantes por cuenta propia, nosotros no tenemos quien nos diga quitar su aguinaldo que se paga al año. Pero entonces, ¿no deberían hacer esa previsión para ir ganando poquito a poquito durante correcto, todo el año? Es lo que nosotros le decimos, que el usuario, tanto el comerciante como el usuario, tiene el usuario asumir el incremento, pero no a la exageración, y el comerciante a tener una ganancia justa, que si el producto yo lo compraba en el mes pasado, la libre papa me salía a 15 córdobas y hoy la doy a 17, 18 córdobas, pues está bien, pero imagínese que la libra de papa ya está llegando a los 40 córdobas. Tenemos un televidente que quiere expresarse. Así es, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su consulta? O
¿Va a exponer algún caso que le ha sucedido en los últimos días referente a esta época de Navidad y fin de año? ¿Lo escuchamos? Aló. Estamos escuchando. ¿Cuál es su comentario? Lo que pasa en Nicaragua, que no hay una regulación de precios. En tiempo mío fui inspector yo del Ministerio de Comercio y nosotros pedíamos la factura al que vendía los productos a cómo había comprado y cómo tenía que vender. Si alteraba los precios, se le quitaba ese producto, se le ponía una multa. Ahora no. Ahora a todos ellos quieren, le suben y le van un piso. Porque el gobierno no le importa que le suban los comerciantes como le quieren subir. No hay regulación. Hay una mafia en Nicaragua sobre los precios. Ok, muchas gracias por su comentario. Muchas veces se habla de que Nicaragua es un mercado de libre comercio. ¿Qué pasa con los derechos de los consumidores? Es que estamos en una economía de libre mercado, pero hay instancias como la de Prodep que pueden intervenir, ¿no? Sí, está, es correcto. Es que no hay regulación de precio, es oferta y libre demanda. Uh-huh. ¿Verdad? El comerciante pone su precio, pero sí tenemos el ente regulador, que en este caso es el MIFID y Prodep, que es el que está al frente tanto en las pesas, ¿verdad? Como en los precios. Si la persona, por ejemplo, en la pulpería, la persona que llegó a comprar sus 2-3 libras de arroz y llegó a su casa y la pesó y le hace falta 4 onzas o media libra del producto, ella está en todo su derecho de dirigirse nuevamente a la dueña de la pulpería, ponerle en conocimiento de que le hace falta ese producto, y si la dueña de la pulpería no le responde, no le quiere reponer esas 4 onzas o media libra de arroz, ella está en todo su derecho de dirigirse ante el MIFID y Prodep con una carta por escrito, el nombre de la pulpería, la dirección de la pulpería, la hora que compró el producto y el producto en sí, tomarle una foto y llevarlo. Porque solamente así el usuario consumidor va a hacer valer sus derechos, pero por lo general el usuario consumidor, aunque esté siendo, como dice, estafado, se le esté dando menos los productos, se le estén cobrando precios muy altos, no denuncia. Porque si ellos dicen que no hacemos nada, pero si nosotros como usuarios consumidores pusiéramos la denuncia, el respectivo ente regulador tenga la plena seguridad de que esto se mejoraría mucho más. Pero tiene que ser el usuario consumidor el que tiene que poner parte de él para hacer valer sus derechos y que su bolsillo le rinda. Ya nos va a decir además cuál es ese mecanismo y el paso a paso para establecer una denuncia y dónde hacerlo, pero antes hay comentarios en Facebook. Hay comentarios a través de Facebook. Canal 10 Nicaragua nos dicen cuál es el rol que debe jugar el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Todos lo justifican. Necesitamos más respuestas de las autoridades porque a veces aumentan de precio algunos productos sin necesidad y vemos que no hay respuesta de las autoridades. Otro de los comentarios nos dicen que hay mucha justificación de parte de los comerciantes que incrementan los precios de algunos productos, principalmente los que son alimenticios, porque antes dicen que lo justificaban porque aumentaba semana tras semana el precio de los combustibles. Mencionan que ahora que se han fijado los precios, siempre pasa lo mismo, aumentan semana tras semana el precio del frijol, el precio del pollo, los cortes de carne, el litro de aceite, entre otros productos. Sí, bueno, ahí, como le vuelvo y le repito, está el ente regulador, MIFID y Prodep, que es el que tiene que estar al frente de que en estos comercios, más que todo en los mercados populares, ¿verdad?, de nuestro país, no se esté dando el incremento exagerado de los productos. Estamos de acuerdo que si hubiera escasez, pero escasez no hay. Entonces, aquí quien tiene que ponerse al frente y regular verdaderamente que no se estén vendiendo los productos exageradamente, se llama MIFID y Prodep. Nosotros como INDEP incluso hemos enviado ya cartas al MIFID y Prodep donde hemos expuesto las situaciones de ciertos productos que han incrementado y están incrementando semana a semana y esperamos pues que ellos se acerquen al mercado, bajen a los mercados y revisen que verdaderamente estos precios, los productos se vendan a como deben de estar, porque nosotros decimos libra de frijol a estas alturas 38 Córdoba, en estos incluso momentos que ya salió, 40 Córdoba. Correcto, ahorita que ya salió la de Potrera, entonces el frijol debería de estar por lo menos a 15 Córdoba la libra. Y siendo Nicaragua un productor de grano siendo básico. Siendo Nicaragua, correcto, pero es lo que yo le decía,
Aquí quien tiene que dar la cara y estar al frente de que estos productos no tengan ese gran incremento es el ente regulador MIFID DIPRODE. Tenemos una llamada, buenos días, le escuchamos. ¿Cuál es su comentario o consulta? Buenos días, Canal 10. Mi nombre es Martín Rodríguez, hablo de San Rafael del Norte, en Oteo. Bienvenido, don Martín, díganos. Felicitaciones por su programa, siempre veo su programa. Hace unos días estaba viendo en Canal 10 el problema de los transportistas y hablaban también de la ley 524 y los mecanismos que se deben de hacer. Primeramente, mi primer comentario. Si viendo en televisión, en Canal 10, ¿verdad?, y felicitándolo a ustedes, que tienen una audiencia a nivel nacional enorme, no ponen cartas en el asunto, mucho menos que llegue una cartita uno a las oficinas. Y lo digo como abogado, porque he pasado por esas cosas. En la última semana he presentado 5 o 6 recursos a Unión Fenosa en Notea de usuarios que pagaban 240 Córdoba y les está saliendo facturas de 3.000 a 5.000 Córdoba. Con esto del comercio vivimos en una economía especulativa, donde dicen los entendidos en la materia. Entonces, es falso de que podemos presentar un procedimiento con todo el respeto, ¿verdad?, y las muestras de consideración que tiene la exponente y que tiene la señora. Porque al final uno llega a un mercado a comprar una libra de queso que cuesta 70 córdobas y le dice, no, vale 80, pero ¿por qué? Es que se dice que mañana va a costar 80 y va a costar 90. Y lo más triste, somos tan masoquistas que compramos esa libra de queso, si vale 90, como que si se fuese a terminar el queso, o como que si no podemos sobrevivir haciendo un huevo o otra cosa. Entonces, yo creo que debe de ser más beligerante el Estado de Nicaragua. Ya lo decía el señor, el expositor anterior, cuando él fue inspector, pedían la factura y así se aplicaba. O sea, ver que los precios no sean fuera del el alcance, y más que todo lo hacen en Navidad, que hay promociones, que viene la cena de Navidad, el fin de año, y hacer una cena se vuelve imposible, al menos en Nicaragua. ¿Cómo está el precio de los productos? 40 Córdoba, imagínense. Sí, ¿cómo está el precio de los productos ahí en Jinotega? ¿Perdón? ¿Cómo está el precio de los productos ahí en Jinotega? Por ejemplo, el queso, de las carnes, no es más barato. Igual, mi estimada licenciada, porque es una lástima que uno llega, por decirte algo, Bubilí, o Bocay, que se producen muchos frijoles, o Fantasma, y usted le pregunta, ¿cuánto cuesta el quintal de maíz? 800, pero ¿por qué? Es que así está en Managua. Entonces ya no es la historia de que uno compra al productor porque es más barato. El problema es que no existe una regulación, no existe una regulación. Entonces el consumidor, que somos nosotros, se ve afectado. Igual con las pesas. O sea, las pesas nunca son, y no hay nadie quien las calibre, las pesas. Lastimosamente, no hay quien las calibre. Uno compra una libra de café y no sale la libra de café. O compra por el precio de una libra y son 400 gramos y no los 454. Y así de esta manera igual ocurre con todos los productos de la canasta básica. Igual ocurre con el transporte. No hay quien los regule. El bucero casi se le viene encima, compiten por pasajeros, ¿verdad? Y tenemos ese problema. Pero al final, pues, esto sí es de más consideración, porque estamos jugando con el estómago del pueblo. Y al final, el frijol, por decir algo, es un producto que es de todos los días. Entonces, 35 córdobas una libra de frijoles en San Rafael del Norte. Y agradecemos mucho su comunicación, mi estimado amigo televidente don Martín, que nos daba sus apreciaciones desde Jinotega y nos hablaba de diferentes tópicos que son muy sensibles a la población. Por ejemplo, el tema del transporte, dice que él ha establecido varias quejas a Disnorte y Sur con el tema del fluido eléctrico, y también nos hablaba de los productos, del costo ahí en Jinotega, dice que es prácticamente igual. Él decía algo relevante. Bueno, todo lo que dijo es muy relevante, pero decía otra cosa que quiero destacar, y es en cuanto al precio del queso.
Normalmente durante la temporada de invierno el precio del queso desciende y lo compramos más barato, pero este año eso no se logró sentir. Y ahorita pasás por ciertos lugares, por ciertas pulperías y no baja de 90 o 95. Sí. Entonces al final eso afecta directamente porque no toda la gente tiene la oportunidad, Jimmy, de ir a un mercado, por ejemplo, todos los días o semanal. Van a la pulpería la mayoría de personas en nuestro país y entonces 90 córdobas, 95 córdobas, una libra de queso. Y ese es el consumidor masivo en Nicaragua que compra en la pulpería. La llamada del amigo televidente que hace poco expuso la problemática que existe, porque muchas veces se cree que en los departamentos vamos a encontrar precios súper más baratos, más económicos, y al juzgar, al parecer, precios casi iguales los que se están presentando en Managua y en los departamentos donde son zonas productivas. Sí, con respecto al queso, Jimmy, nosotros la vez pasada, desde que en enero, febrero de este año el queso tuvo ese incremento que incluso llegó hasta 120 córdobas una libra de queso. Nosotros como INDET le hemos dicho a la población, si bien es cierto, es un producto que es un producto necesario principal para la alimentación de las familias nicaragüenses, también además del queso seco, porque es el que está dentro de la canasta básica, del producto de la canasta básica, también tenemos lo que es el queso frescal, el queso ahumado, el queso. Entonces, si el queso seco, que es el que está dentro de la canasta básica, tiene un precio de 120 córdobas, 90 córdobas como está ahorita, el consumidor debe de comprar el queso que esté más barato. Por ejemplo, tenemos que el queso quesillo, el queso de freír, anda por los 50, 57 córdobas. Nosotros no le decimos a la población que no consuma, no, porque incluso pues a nosotros la vez pasada se nos dijo que nosotros hacíamos la campaña de no comprar el producto. No es que nosotros hagamos la campaña de no comprar el producto. Lo que nosotros le decimos a la población, comprar el producto que esté accesible al bolsillo. Es como medida que el gobierno implementó ferias en diferentes puntos de la capital para bajar el precio. Queso que se estaba comercializando en el mercado casi a 100 córdobas. Sí. Un precio nunca antes visto. Así es, era para que la población acudiera a esa feria y pudiera comprar. Si con 120 comprabas una libra y en 60 en la feria, que en 120 comprabas dos libras. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nosotros decimos a la población, no es que no va a consumir, no va a comprar el producto que esté caro en su momento. Lo mismo decimos con los perecederos. Si en este momento la papa está demasiado cara, pues tú comprarla, comprar otro producto que pueda utilizarse. Lo que hace cada año el gobierno, correcto, es importar cebolla, papa cuando hay escasez. Es correcto, así es. Y se abarata el precio. Lo mismo cuando hubo un tiempo que el gobierno importó frijol, que también se llegó a poner caro, y cuando el gobierno trajo el frijol, lo mandaron a vender a los distritos, a los barrios, a un precio accesible, inmediatamente los comerciantes le bajaron al frijol. Entonces no es especulación, sino que es que el comerciante quiere ganar, pero no quiere ganar una ganancia justa, sino que toda la ganancia que la asume el usuario consumidor. Perfecto, agradecemos mucho que nos haya acompañado y nosotros vamos a seguir con más de Acción 10 en la mañana. A continuación están listísimos Tati Artiles e Iván Zavala para darnos una buena información, así que esperamos que ustedes estén muy pendientes porque como Canal 10 tenemos muchas actividades relacionadas al Mundial. Agradecemos mucho también a las personas que nos llamaron y que fueron partícipes de este tema, que sabemos que es de interés, pero ahora vamos a cambiar totalmente de tema y nos vamos con los chicos que están preparadísimos al otro lado del estudio. Adelante. Cada miércoles, Acción 10 en la mañana, debate, orienta, denuncia. Todos los miércoles tenemos un compromiso con usted. Gracias, Tati. Así es, me encanta el relleno. Yo sé que con esto se prepara deliciosamente. Pero ahora, cambiando totalmente de tema, quiero comentarles que las criptomonedas son un mecanismo de transferencia que cuentan con diversas características diferentes respecto a los sistemas tradicionales. Entre sus pros está la rapidez en su operación, pero no cuenta con un respaldo de banca. ¿Cómo y cuándo se debe utilizar este proceso? Christopher Guevara conversó con un informático y nos amplía.
Es un activo cuyo valor varía en función de la oferta, demanda y del compromiso de los usuarios. Una criptomoneda es un activo digital que emplea un cifrado para garantizar la integridad de las transacciones y controlar la creación de unidades adicionales. Es decir, evitar que alguien pueda hacer copias, por ejemplo, con una foto. Estas monedas no existen de forma física, se almacenan en una cartera digital. Básicamente, lo que son el mundo de las criptomonedas está basado en una tecnología que se llama blockchain, que es una tecnología de transacciones, de millones de transacciones a través de los famosos contratos inteligentes, ¿verdad? Las criptomonedas cuentan con diversas características que las hacen diferentes a los sistemas tradicionales. No están reguladas ni controladas por ninguna institución y no requieren de intermediarios en las transacciones. No están regidas bajo ningún banco, bajo ninguna institución gubernamental. Eso es algo que ha venido, por decir así, ha sido como un contra en vez de un pro, ¿verdad?, a favor de las criptomonedas, ya que muchas entidades hoy por hoy quieren regularlas. Las monedas tradicionales, que son monedas fiat, que te decía que es como el dólar o el euro, estas monedas sí están reguladas. Bitcoin es el nombre que recibió la primera criptomoneda y no existe ningún tipo de regulación para ella. El Bitcoin podría decir que es el rey de las criptomonedas, ya que es el que tiene mayor valor en relación a lo que es el dólar. A la fecha de hoy, actualmente el Bitcoin anda en un valor aproximado de casi $15,800, ¿verdad? Podemos conseguir Bitcoin mediante la compra o intercambio de la propia moneda en portales especializados. Es importante tener en cuenta que los Bitcoin o cualquier otra criptomoneda son instrumentos complejos que pueden no ser adecuados para personas sin los conocimientos suficientes, pues no cuentan con el respaldo de un banco y no están cubiertas por mecanismos de protección al cliente. En cuanto al proceso de operación de estas monedas digitales, es muy importante recordar que una vez que se realiza la transacción, no es posible cancelar la operación. Christopher Guevara, Acción 10. Efectivamente, muchachos, como siempre nosotros decimos, va a ganar el mejor. Todo está dicho, dicen algunos, otros están augurando que es Argentina, otros Francia. Vamos a ver, el chef Héctor Acosta dice que es Francia. Vamos a ver de qué se trata. Está con nosotros para hablar ahora otro tema. El doctor Brian Pérez es de Clínica de Medicina Oriental Altamira y un tema que ya habíamos abordado anteriormente, pero vamos a explicar muy, muy claro aquella sintomatología. Gonartrosis. Doctor, muy buenos días. Buenos días, siempre agradeciendo a Canal 10 por cada espacio que nos da por la semana para hablar de determinados temas de salud. La gonartrosis es una enfermedad y una limitación que hay, que la mayoría de las personas en Nicaragua lo pueden padecer. Sí. Pero ¿qué es la gonartrosis? La gonartrosis es un desgaste ya sea en una de las rodillas o en ambas de las o en ambas rodillas. Ya si fuera en ambas rodillas sería una gonartrosis bilateral. ¿Qué síntomas nos puede producir esta enfermedad, este desgaste? Los pacientes lo conocen como desgaste en las rodillas también. Puede darnos limitación, siempre hay limitación en la articulación de la rodilla, hay dolor, hay inflamación. Muchas veces el paciente ya siente mejoría de estar de pie o muchas veces estar en actividad. Dicen ellos, me caliento, doctor, y esto se me quita, este dolor. Pero ya me siento, me enfrío y el dolor me comienza. Okay. Esto también es parte de un síntoma del desgaste de la rodilla. Y a diferencia que hay otros pacientes que dicen, doctor, yo me levanto y comienzo a hacer quehaceres y el dolor comienza. Yo me siento y el dolor calma. Okay. Entonces, esto depende del desgaste que esté en cada porción de la rodilla, porque recordemos que no es en general, sino es por una parte. Okay. Los pacientes, ¿qué pacientes pueden desarrollar esta enfermedad? Por lo general, los pacientes ya mayores de 40 o 35 años ya comienzan a sentir este desgaste, este dolor. Comienza con un pequeño dolor que con el tiempo se va a ir quitando, va a ir mejorando. Pero también lo pueden padecer las personas obesas o puede ser genético. Hay personas que nacen con el síndrome Varo o Valgo, que son los pies en forma de arco,
o muchas veces son que las dos rodillas pegan y los piecitos están abiertos. Entonces, estos son una de las formas o de que pueden llegar a desarrollar esta enfermedad de desgaste. Por lo general, ellos comienzan ya a desarrollarla a una edad más temprana por la condición con la que ellos han nacido. Ya a los 25 años, ya ellos comienzan a sentir los dolores por esta malformación genética que ellos están teniendo. Los pacientes lo conocen también como le dicen de forma vulgar, como cornetos. Esos cornetos, un tipo de varo, que ya nacen ellos con esta condición. Doctor, cuando estamos hablando de ese desgaste, es prácticamente en los cartílagos, ¿en qué parte del hueso? Porque estamos viendo ahí que está como desprendida la parte que une la pierna recordemos que la articulación de la rodilla está formada por dos, por la pierna y por la rodilla también. Entonces, cuando ellas dos están juntas, hay como una protección, en este caso es el cartílago. Cuando este cartílago se desgasta y los huesitos ya comienzan a estar pegando, entonces es ahí donde ya comienza la artrosis o el desgaste. Ya comienza la inflamación, pero no siempre es todo el cartílago que se desgasta. Por lo general es de un lado o de otro, o de en medio del centro de la rodilla es que comienza a doler. ¿El cartílago qué diferencia tiene con el menisco? El menisco también es una porción de la rodilla que también se puede desgastar. Okay. Nada más que los meniscos son un poco más delicados que el cartílago. El cartílago puede desgastarse con el tiempo, es una enfermedad progresiva, y el menisco puede ser haciendo un ejercicio que puede tener un desgaste o una fisura. Se puede dar una fisura y también puede inmovilizar. ¿Podría dar esta consecuencia también cuando escuchamos normalmente se le regó el líquido de la rodilla? Cuando se ríe el líquido de la rodilla también es un protector de la rodilla, el líquido sinovial. Y muchas veces se riega porque los pacientes son diagnosticados con artrosis y no les dan el reposo correcto. En este caso, siempre, aunque los pacientes se les digan ellos que ellos mejoran con la actividad o mejoran estando sentados, siempre tienen que tener reposo. Algo muy conveniente también para los pacientes que ya están diagnosticados con artrosis en las rodillas o artrosis en la cadera o en la parte lumbar, es el bastón. El bastón. ¿Tenemos una llamada? Sí, muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días, Dios me lo bendiga. Igual, amén, a usted también. Mi llamada es la siguiente, doctor. Es que mi hermana padece de esto, ¿verdad? Ella mucho le duele en las rodillas, pero yo le hice un batido de avena con banano y manzana, y ella pues hoy dice que se siente un poco mejor, pero sí también a ella se le inflaman sus rodillas, y ya la veo que ella como que se va un poco deformando, ya, y quisiera ver qué consejo me puede dar o qué tratamiento me puede decir para saber qué puedo aplicarle en esto. Y mi esposo, pues fíjense que yo, pues gracias a Dios de que existe la terapia, porque fíjense que él tenía un dolor debajo del brazo, del hombro, y se le venía en la parte del brazo para adelante, y él, mire, lo llevé a doctores, lo llevé, hicieron un trato, me hicieron de todo, pero yo decidí después buscar la terapia, y por la gracia de Dios, ¿verdad? Mi esposo, pues busqué una sobrina que trabaja en terapia, y fíjense que gracias a Dios, pues ella me vino contando que él lo que le tenía era brazo congelado. Entonces, por la gracia de Dios, pues él ya hoy ya está mejor, porque me le pusieron aguja y me le hizo un sinnúmero de terapia. Y por la gracia de Dios, pues ya está mejor. Muchísimas gracias. Gracias a usted por llamarnos, y quizás nos deje el dato completo también para la otra persona que nos ha comentado un poquito de estos dolores, doctor. Sí, esto es importante también hacer énfasis de que la acupuntura, dice la señora que el paciente mejoró con acupuntura, una de las terapias alternativas que son muchísimo mejor que el analgésico. Ya recordemos que la acupuntura no tiene ningún efecto secundario,
como los analgésicos. Ya los analgésicos dañan nuestro sistema digestivo, nuestra mucosa gástrica y muchos otros síntomas que incluso hay medicamentos analgésicos que pueden hasta molestarte la presión arterial. Sí. Con la acupuntura, que es una terapia no invasiva, no vamos a tener ningún problema con esto y vamos a evitar que el paciente esté ingiriendo demasiado analgésico y vamos a darle una pronta mejoría. Okay. Siempre hablando de la gonartrosis, doctor, nos hacían la consulta que a veces es como juego que agarra sobre todo los adolescentes cuando empiezan a hacer ruido con el hueso y le truena la rodilla o hacen algún una especie de ruido y se oye como es que se escucha. ¿Eso es parte también de alguna deformación o algún problema que pudiese tener? Es parte o es el comienzo de una gonartrosis. Los pacientes lo conocen como chasquido. Sí. Yo escucho un chasquido, doctor, cuando muevo la articulación de la rodilla. Esto también es parte de un síntoma de la gonartrosis. Recordemos que también no por tener las rodillas inflamadas puede ser un desgaste. Muchas veces cuando hay problemas de ácido úrico se inflaman las rodillas. O cuando hay un problema de gota también las articulaciones o una enfermedad reumatoidea puede llegar a inflamar nuestras articulaciones. Entonces el diagnóstico y la revisión, la inspección clínica es bastante acertada y bastante necesaria. ¿Qué debe hacer el paciente en este caso, doctor? Y ahí en Clínica de Medicina Oriental también, ¿cómo se le atiende? En Clínica de Medicina Oriental Altamira tratamos de levantar el expediente clínico y observar desde hace cuánto está tomando medicamentos, porque por lo general siempre han tomado algún analgésico. Ya cuando el analgésico ya no llega, ya no hace ninguna función de ninguno de los tres grupos de analgésicos, entonces hasta ahí buscan la terapia los pacientes. Es necesario que la terapia la busquen cuando esto comience, porque ya después, cuando ya es demasiado grave, ya han pasado demasiado tiempo, solo en algunos casos podemos evitar de que les operen las rodillas, de que les hagan operación y les pongan alguna prótesis. Son raros casos estos que ya en una fase 3 de desgaste podemos salvarles para una operación. Okay. Entonces cuando ellos comiencen a sentir estos dolores, busquen la terapia para ya más adelante evitar de que ellos pasen algún proceso quirúrgico. Es necesario también de que los pacientes hagan dieta, ya que la obesidad es uno de los factores más influyentes en los problemas de desgaste. Siempre recordando que en Clínica de Medicina Oriental Altamira tenemos las promociones del mes, que es acupuntura más ventosa, y también el tratamiento de control de peso, que ayudamos a bajar a los pacientes en una dieta nutricional de 20 a 30 kilogramos en un mes. Y en esta temporada de Navidad, que siempre buscamos cómo agasajar a nuestros seres amados, obsequiarle algo, sería muy importante obsequiar también una consulta en Clínica de Medicina Oriental Altamira, un masaje relajante, incluso ir y también consultar al especialista algún otro tipo de padecimiento. Gracias, doctor, por habernos acompañado. A ustedes. Ahí vemos los números de teléfono en pantalla de Clínica de Medicina Oriental Altamira. Consulte por las diferentes promociones que están permanentes. Vámonos a una pausa comercial y ya volvemos. Así es, señores, y es que Misión está por acá en nuestro segmento Cocina con Sabor. Yo sé que usted quiere aprender a hacer esas tortillas deliciosísimas y hoy el chef Héctor le va a enseñar el paso a paso cómo hacer con estas recetas espectaculares. Pero que dar la bienvenida al chef Héctor. Hola, chef, ¿cómo está? Hola, Tati, un gusto estar hoy. Hoy ya es miércoles, ¿verdad? Sí, y les traigo unas chilaquiles. Chilaquiles, de los platos favoritos para desayunar con nuestras tortillas Misión. Esta vez estoy usando una de las tortillas de las soft. Ahora les vamos a enseñar todas, las super soft, las azules. Y van a ver este plato que es espectacular, pero qué fácil es crear todas tus tortillas, todos tus platos con las tortillas Misión. Y es que las nuevas tortillas de trigo Misión saborea con todos tus sentidos. Tienen varias líneas que les vamos a comentar. Bueno, empecemos por las números 1. Ahí, enfócame mi Yuli, las verdes. Misión caseras, siempre recién hechas, listas para terminar de cocinarlas en el comal. Usted puede hacer de todo con ella. Mire, puede preparar unas riquísimas baleadas o quesadillas de pollo, res, saborearlas solas también. Qué rico, chef, echarle un quesito que se derrita, un mozzarella. ¡Yummy! Perfectamente, usted la puede realizar y recuerde que las encuentra en el supermercado. Pero hoy, chef, usted dijo que nos va a traer lo que son unos chilaquiles rojos y verdes. Sí, ¿cuál te gustan más también? Fíjese que me gusta más el rojo. ¿El rojo? Pero por el color, pero el sabor, siento que el verde va a ser mejor. El verde puede ser aguacate, puede ser muchos factores. Vamos a ir poniendo acá para
comenzar con nuestra receta. Por ahí vamos a tener la receta en pantalla. Ok. Para que ustedes aprendan a hacer estos chilaquiles, que son facilísimos con estas nuevas tortillas Misión, que están espectaculares. Ahí está la receta en pantalla, dice chilaquiles mundialista. Lo que usted necesita son 10 tortillas de harina Misión, una pechuga de pollo desmenuzado, 3 tomates maduros, también necesita cebolla, diente de ajo, chile, chile rojo seco, también queso blanco, crema, 1 litro de aceite de oliva, sazonador de pollo, salsa roja, salsa verde y culantro, chef. Todo esto lo encontramos en el súper, así que no hay excusa. Todo esto lo encontramos, sí. Por acá ponemos la cebolla, el tomate y el culantro primero a sofreír. Vean que nuestras tortillitas nosotros las tiramos a freír y están rapidísimas en el fuego. Vean, así ustedes las cortan en triangulito. ¿Estamos utilizando? Sí, estas las acabo, las super soft. Sí, vean, le voy a ayudar por ahí, chef. Claro, vean qué fácil. Yo acá tengo mi mezcla. Esto huele espectacular. Sí. A ver, Tati, con el culantro fresquísimo. Esto da un olor espectacular. Y las ponemos, las dejamos. Estas están rapidísimas. En 3-4 minutos tenemos las tortillitas así fritas, que son las que vamos a usar nosotros acá en nuestros chilaquiles. Yo le estaba contando, chef, que Misión tiene una línea completa para que usted perfectamente la busque en los supermercados. Ahora le queremos contar de la número 2. Y es que, enfócame por ahí, mi querido Julie, Misión Super Soft, que es la que hoy estamos utilizando. Es deliciosa, con una suavidad espectacular. Es una tortilla deliciosamente suave al comerla, porque es gruesita y esponjosa como ninguna otra. Así que vos también puedes hacer con estas unas flautas, unas quesadillas, tacos, o hacerla también dulces. Imagínese, chef, hasta un postrecito delicioso podemos hacer. Delicioso. Con frutas, miel y otras cosas más. Una jalea de guayaba le queda súper bien, chef. Hago uno con mantequilla de maní. Es riquísimo con las tortillas de Misión. Quedan como tipo jaldras. Sí. Riquísimas. Mire, chef, tal vez me regala algo aquí para moverla, para que veamos. Está súper rápido, mire qué rápido se está dorando. Sí, hay que darle la vuelta, hay que darle la vuelta. Vean, vean qué fácil, Tati, estas tortillas, y son espectaculares. Ya vienen solo para terminar, ya sea que las calentes en el comalito, que las pongas a freír o las metas al horno. Perfecta. Yo tengo una consulta, chef. A ver, ¿cuál es la diferencia entre los nachos y los chilaquiles? Lleva tortilla, lleva salsa, pero ¿cuál es la diferencia, chef? Sí, diferente, porque esta tortilla se cocina. Una vez frita, se cocina y se suaviza con los jugos y la salsa, Tati. Esa es la gran diferencia con los chilaquiles. Con los chilaquiles, con los nachos. Los nachos va frito y todo encima, esto va todo cocinado. ¡Opa! Importantísimo. Mire, sigamos conociendo las líneas de las nuevas tortillas Misión. Ahora le quiero contar acerca de la Misión Light, cuidadosamente y fácil. Es una tortilla baja en grasa y baja en calorías, que nos ayuda a cuidarnos y mantener una dieta saludable. Para todas las personas que les encanta hacer ejercicio, cuidar su cuerpo, ya las encuentran en los supermercados. Con esta podemos preparar flautas, quesadillas, tacos, o hacerlas también dulces, con frutas, con miel, entre otras cosas. Pero imagínense, chef, si vamos a ponerle un poquito de miel, podemos perfectamente utilizar las tortillas Misión, que son light. Así es, son increíbles y te ayudan, porque al ser light, pues estás cuidándote. Sí, ¿verdad? Y nos permite echarle un poquitín de otra cosa, chef. De otro producto. Exacto, correcto, porque estamos utilizando una tortilla que es light, entonces perfectamente podemos agregarle una mermelada por ahí sin ningún problema, porque nos seguimos cuidando. Perfectamente, la agregamos y estamos cuidando nuestra línea, ¿verdad? Que nos cuesta mucho todo el año cuidarnos para en diciembre romperla, ¿verdad, Tati? Ay, chef, yo amo diciembre por el famosísimo relleno. Las mamás se lucen haciendo un cerdito, qué cosa más deliciosa. Por acá vamos Eso ya está, chef. Sí, ese es el verde, vamos a hacer ahora el rojo para que veamos la diferencia. Vamos a poner estos a cocinar. Recuérdenos cómo se realiza. Sí, ponemos cebolla primero. Ajá. Y tomate, le ponemos pollito, ya sea desmenuzado, así cortadito como lo tenemos. Y vamos a saltear esto con un poquito de grasa. Podemos ponerle aceite o mantequilla y bastante culantro, Tati. Esto lleva culantrito bastante, que es el sabor que le va a dar. Yo le agrego un poquito de chile para darle ese picor. Acá tengo chile seco un poquito. Y por acá nuestras tortillitas. Vean, vamos a ponerlas en otro plato. Para que se vayan escurriendo. Para que se vayan escurriendo. Si quieres, me pasas un plato, Tati, por ahí. Con gusto. ¿Cómo? ¿Esto también, chef? Sí, sí. Y vamos a poner, vean, ponen una servilleta.
aquí ustedes sacan las tortitas. Vean qué fácil, qué rápidas que estuvieron. Súper rápido. ¿Quiere que ponga más? Está bien así. Ok, mientras tanto, yo les quiero contar acerca de Mission Wraps. Esta envoltura es perfecta para agregar más ingredientes a las tortillas. Es una tortilla flexible, suave, para preparar todo tipo de wraps con ingredientes frescos, saludables y deliciosos. Podemos también preparar burritos, wraps de pollo, de res, entre otros más platillos. Usted tiene que ponerse súper creativo. Recuerde que usted con las tortillas Misión puede hacer lo que usted desee porque es una línea completa y todas las presentaciones tienen con cierre súper fácil. ¿Puedo tomar una? Vamos a tomar una y la voy a abrir, esta que está por acá. Vamos a tomar esta, vamos a abrirla. Inti Camilo, esto es para vos. Vamos a abrir, miren, súper fácil. Esto lo puede hacer cualquier persona, no hay excusa. Y por aquí usted la abre. Mire. Ok, ahí está. Mire qué sencillo. Lo mejor de todo es que usted puede utilizar dos perfectamente y la vuelve a sellar sin ningún problema. Ya la guarda en su refri o donde usted desee. Importante que aquí en el empaque te muestran platillos que vos puedes hacerlas para que te pongas creativo. Si no sabes cómo utilizarlo, vos en el empaque de cada tortilla Misión encontrás una receta en el cual podés realizarla. Así que no tenés excusa para no ponerte creativo con tortillas Misión. Ya sabes que la encontrás en todos los supermercados, distribuidores autorizados y pulperías de El País Chef. Sí, tremenda. Esas son las que, esas son las likes. Oye, acabo de descubrir algo, chef. ¿Qué tiene? Mire, receta. Bueno, aparte que tiene receta, nos dice por acá, encuentra más ideas de recetas en www.misioncentroamerica.com y las redes sociales Misión Centroamérica y Misión Centroamérica en Instagram. Ahí van a encontrar todas las recetas sin duda alguna. Yo después de terminar el segmento vamos a ir a chequear, chef, para que nos pongamos súper creativos para nuestra próxima receta con tortillas Misión. Así es, igual le da ideas y todo, o ustedes pueden hacer nuestra receta, las que nosotros estamos preparando acá con ustedes. Ve estos chilaquiles. Qué espectacular esto para... Lo ocupan mucho para desayuno, Tati. Donde vas a los restaurantes mexicanos, lo ocupan para desayuno. Por acá tengo yo el verde y acá tengo también el rojo. Que vos decías que el rojo te gustaba más, pero para la vista. Exacto. En la visión se ve mucho más bonito, ¿verdad? El rojo se ve como colorido, no sé, le veo ya el toque navideño por ahí, chef. El verde siento yo porque yo amo lo ácido. Yo amo todo lo que tenga que ver con limoncito picantito, delicioso. Siento yo que el verde me va a agradar muchísimo más el sabor. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿O los dos tienen su limoncito? Los dos tienen su acidito, sobre todo, pero... Se hacen en estos colores por los ingredientes, porque hay chiles que son rojos y hay chiles que son verdes. Me encanta, chef. Sin duda alguna, usted puede ponerse súper creativos con las nuevas tortillas Misión. Saborea con todos tus sentidos, con mi querido todos chef. Tus y es sentidos. Que imagínese que me encanta que usted tiene una línea completa. Es una línea completa en la cual usted puede ponerse creativo. Si es una persona que le encanta el gimnasio, puede buscar la que más le guste y le convenga a su cuerpo. Vamos a ponerle un poquito más de salsita verde a esto para que vean que es verde. Oye, chef, ¿y cómo prepara esa salsa verde? Esta es una salsa de aguacate con mayonesa que se prepara y le sirve a ustedes para todo. ¿Está a ti? Yo quiero probarlo. ¿Cómo lo tenemos? Si vos sabes que con la salsa no hay pierde aquí, ¿verdad? No, chef. Ahí se ve y se distingue completamente los colores. Miren qué belleza. Ah, esta vez el tío sí te dejó, ¿para qué? Él sabía que yo lo tenía que probar, pero miren, vamos a probar la roja ahorita para ver si realmente, como usted me dijo, la explosión de sabores se va a sentir. Y yo sé la salsa verde que el chef le queda espectacular, pero tengo la duda con lo que es. Vamos a rojo, probar la parte de la tortilla. Rojo. Sí. Sí, eso lo puedes agarrar, correcto. Ya con la tortillita, no, cómo se moja, deliciosa. Cómo queda humectada. Listo, mi Yuli, este es para vos. Puedes coger con quesito, que es la tradición. Y puedes coger el verde para que pruebes el verde. Tiene una crocancia, chef, única. Así es. Para ver, claro, para ver lo último, ¿verdad? Hoy es el penúltimo. El sábado es el tercer lugar, el partido que muy poca gente ve, pero está bastante interesante, sí. A ver quién queda en tercer lugar y la gran final. El que pierda de hoy entre Francia. Vamos con el verde. Y Marruecos, y ya está Croacia, que va a disputar eso. ¿Cómo está el verde? Sigue siendo mi favorito. Ah, claro, es que son sabores diferentes, por eso se hacen de dos colores, uno lo escoge ya sea rojo o verde,
Porque tiene más picor. Sí, tiene un poco más de picor. Pero es una receta súper fácil. Esto lo pones como snack, como desayuno, sobre todo el partido de las 9 de la mañana a la final, imagínate. Oye, desayunando. Siento que me quema todo el cuerpo. Hay que respetar a los chiles, ¿verdad? Sin duda alguna, pero amo el chile, sin duda alguna. Así que usted, amigo televidente, puede replicar esa receta ahorita que ya viene la gran final del Mundial. Disfrútela aquí a través de Canal 10 y recuerde que las tortillas Misión, la línea completa la encuentra en todos los supermercados y seguros autorizados de el país. Ya le estábamos contando acerca de las líneas que existen, son varias, son como 4, chef, sí, para que usted busque la todo que más tipo le convenga. De comida, Tati, si quieres comida fit, si quieres comida mexicana, ay, hondureña. Me preguntabas hace un rato de las baleadas. ¿Qué es baleadas? Baleadas es una comida hondureña, allá lo come todo el mundo, es una tortilla de harina con frijoles molidos y queso. Pero se hace en Honduras y usan estas tortillas Misión que les queda espectacular. Oye, a nosotros nos encanta lo que es la parte de la comida, lo que nos gusta comer chile, es como sacrificarnos nosotros, ya sabes. Un cantito, esto te levanta en la mañana, ¿verdad? Por supuesto que sí, yo quiero levantarme porque me siento un poquito dormida, así que voy a seguir comiendo la que es, ese chilaquiles verdes porque están espectaculares. Ahora, puedes mezclarla igual, puedes hacer ¿y contrarresto? Sí, contrarresto. Vamos a probarlo, ¿no? Porque uno le tiene que hacer caso al chef. Así es. Para que nos vaya bien en la vida. Mientras tanto, nosotros vamos a ir a una pausa, pero él yo sé que tiene una noticia buena para todos ustedes. Sí, saben que estamos ya en los últimos días, tienen que hacer sus reservas, por ahí les van a dejar mis redes sociales, sus reservas de su cena de Navidad, Tati. Yo sé que vos ya reservaste la pierna ahumada, que es lo que más te gusta. Y le reservé relleno. Pero tenemos correcto relleno, así es que a través de mis redes sociales pueden hacer sus reservas, cualquier pregunta y le mandamos toda la información de esa cena navideña para que sus seres queridos no cocinen. Está feliz, Tati, ¿ah? Nos vemos. No puede hablar. Nos vemos. Chao. Cocina con sabor. Fue presentada por nuevas tortillas de trigo Misión. Saborea con todos tus sentidos. Ya regresamos con Acción. Gracias por su fiel sintonía. Bueno, quiero comentarles que Maru, como todos los miércoles, ha preparado una preciosa manualidad para todos ustedes, para que se diviertan y pongan en práctica toda esa creatividad que hay en ustedes. Pero veamos lo siguiente que nos ha preparado Maru. Hola artistas, bienvenidos a un Aprendamos Juntos con Maru, donde hoy vamos a tener un proyecto bastante bonito. Vamos a hacer unas etiquetas navideñas que ustedes pueden decorar en casita. No tienen que salir corriendo a comprarlas, sino que las pueden hacer y regalarla a esas personas especiales en esta época navideña. Toma nota de los materiales y sigue el paso a paso de nuestro proyecto. Entonces, primero son dos formas las que vamos a hacer. Entonces, vamos a tomar una regla. Pueden hacerlo con la tijera sin problema. Para mí, hacerlo así es mucho más sencillo. El cúter y vamos a cortar una franja. ¿Listo? ¿Ok? Tenemos una franja por acá. Esto vamos a hacer una etiqueta versión tarjetita y una etiqueta tag. O sea, una etiqueta como tal. Entonces, la tarjetita vamos a dejarla de 8 centímetros de alto por 14 centímetros de largo. ¿Ok? Vamos a guardar este pedacito para luego. A los 7 centímetros, o sea, porque lo hicimos de 14, entonces a los 7 centímetros vamos a doblar. Esto de doblar lo pueden hacer literalmente doblando o, como ya les he enseñado antes, con la parte de atrás de un cúter, presionamos y tienen una guía para doblar donde queda la tarjeta perfecta, no necesita hacer nada. Ahora vamos a tomar nuestra cartulina y vamos a cortar un pedazo de papel craft igual a la cartulina, ¿okay? Esto va a ser la portada, o sea, la parte de afuera de nuestra tarjeta. Vamos a usar en esta ocasión pegamento en barra. Pueden usar también pegamento escolar. Se tienen que asegurar de que llegue al borde totalmente de la tarjeta. Entonces ponemos el papel craft por debajo y con ayuda de una superficie plana como esta, una tijera o un marcador, un lápiz, lo que sea que ustedes tengan disponible en casita, vamos a ir presionando para que quede súper bien adherido. Y luego con la tijera vamos a recortar todo el excedente. Doblamos, nos aseguramos que quede súper bien pegada por todos lados y con
la perforadora, vamos a hacer un agujero en la esquina, ¿ok? En el borde. Ahora, la segunda, que esta es la etiqueta versión tarjetita, vamos a hacer una etiqueta. Entonces, pues vamos a hacerla de este tamaño. Vamos a cortar el craft, la cartulina, vamos a pegar el mismo proceso que hicimos en el anterior. Acá, pegamos, presionamos súper bien y quitamos el excedente con ayuda de una tijera. Muy bien. Ahora vamos a realizar unos pequeños cortes. Vamos a hacerlo con la tijera en las esquinas, ¿ok? De esta manera. Y vamos a hacer una perforación en la parte de arriba. Entonces aquí, ahora sí, ya nos queda la parte divertida del proyecto, que es la decoración. Vamos a empezar cortando unas piezas que ya, nosotros ya teníamos previamente cortadas de foamies de colores, foamies escarchados, ¿ok? Entonces, esto lo vamos a pegar, vamos a usar pegamento blanco y vamos a pegarlas directamente sobre la tarjeta. Nos vamos a ayudar también con pintura blanca y un pincel. Mientras eso se seca para darle los toques finales, aquí vamos a pintar un muñeco de nieves que es súper fácil de hacer. Un círculo pequeño y uno grande. Rellenamos y listo. Muy bien. Y ahorita que ya está bastante seco, vamos a usar un marcador permanente negro y vamos a hacer unas pequeñas decoraciones. En la parte interna vamos a poner de y para. Lista. Vamos a esperar a que termine de secarse por acá mientras hacemos la segunda. En la segunda vamos a utilizar estos marcadores que son nuevos, por eso es que me ven haciendo esto. Y aquí vamos a dibujar. Listo, por acá, con ayuda del marcador, vamos a crear unos pequeños detalles. E igualmente, vamos a ayudarnos de estas piececitas que ya hemos cortado para darle como ese realce, ese extra de color. Listo, y con este nos vamos a ayudar del mismo marcador para escribir Feliz Navidad. Muy bien, ya casi estamos listos con este proyecto. Lo único que nos hace falta es tomar un pedazo de cinta y ponerlo en las partes de los agujeros para poder colgar. Espero que la aprendamos juntos del día de hoy, les haya gustado muchísimo y que lo hagan en casita para que en esta época navideña regalen cosas hechas por ustedes mismos. Nos vemos la próxima semana, artistas. Chao, chao. Damos inicio a nuestro segmento Mirada Global con las noticias más relevantes a nivel internacional. Odili nos da la primera noticia. Así es, Aile Aguilar y amigos televidentes, e iniciamos en Perú, donde el expresidente de ese país, Pedro Castillo, acusado de rebelión y conspiración en flagrancia tras un autogolpe fallido, seguirá detenido en una base policial de Lima, así decidió el martes la justicia peruana. El juez César San Martín concluyó tras una audiencia virtual declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado, que pedía su libertad antes de que se cumplan los 7 días de su detención preliminar. El magistrado señala en el fallo que existe riesgo de fuga, ya que Castillo intentó llegar a la Embajada de México para pedir asilo. El exmandatario izquierdista permanecerá detenido en la sede de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales al este de Lima hasta este miércoles 14 de diciembre. Los 7 días de prisión preliminar impuestos la semana pasada a Castillo son días calendarios y se cuentan desde el momento de su detención el 7 de diciembre, indicó a AFP una fuente judicial. La resolución judicial que declarara infundada la apelación abre la vía a la Fiscalía para presentar un nuevo pedido de prisión preventiva contra Castillo. Continuando con Perú, continúan las protestas en distintas ciudades de Perú, así como en la capital Lima, por lo que la presidenta Dina Boluarte declaró que su gobierno se encuentra evaluando establecer un estado de emergencia en todo el país. Asimismo, declaró en emergencia la red vial y las Fuerzas Armadas protegerán los puntos estratégicos del país como aeropuertos o centrales hidroeléctricas en respuesta a las violentas manifestaciones antigubernamentales en las que han muerto 7 personas, informó este martes el ministro de Defensa, Alberto.
Las Fuerzas Armadas controlarán puntos estratégicos como aeropuertos y centrales hidroeléctricas. Blanco de ataques de las manifestaciones que han tomado los aeródromos de Cusco y Arequipa, la segunda ciudad del Perú, además de una planta compresora de gas natural en el sur del país. Otorola ha calificado las protestas de asonada atizada por profesionales que han trabajado para conseguirlo desde hace mucho tiempo. Ahora nos vamos a Estados Unidos, donde el presidente Joe Biden firmó este martes una ley que establece protección federal para los matrimonios entre personas del mismo sexo. Así informa CNN. La ratificación además tuvo lugar en una ceremonia oficial celebrada en el Jardín Sur de la Casa Blanca. La nueva legislación protege los matrimonios homosexuales e interraciales y prohíbe que cualquier estado del país cuestione la legalidad de una unión de ese tipo, independientemente del sexo, raza u origen étnico de sus integrantes, si esta es legal en el estado en el que se produjo. El documento, elaborado por los demócratas y apoyado por 39 republicanos en la Cámara de Representantes y 12 en el Senado, anula la ley de defensa del matrimonio aprobada en 1996, que establecía que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Es todo en Mirada Global. Continuamos con Acción 10 en la mañana. ¡Ey! Llegamos al final de la revista Acción 10 en la mañana y esa es una canción súper, súper para el mundial. ¡Eso! Este es un trend que anda en TikTok, esta canción, así que el chef se lo puede aprender cuando ya... Sí, aprendí de los brasileños, como pasaron bailando todo el mundial y no jugaron ¡ay, nada! ¡Ay, Dios santo! ¡Ay, qué Yo hay que admirar eso. Yo sé que todos los de Brasil están apoyando a Argentina, pero ahí... Yo hubiera querido que llegaran al final solo por ver el baile. Oigan, señores, pero yo sé quién va a bailar hoy porque es su cumpleaños. Yes. Miren, mandamos un saludito grande a Adriana Estela Loaiziga Canales. Ahí la van a ver en pantalla. Seguramente hoy va a disfrutar el partido, va a comer pastel, va a bailar, va a hacer de todo. Así que un saludo y un abrazo grande de parte de todo el equipo de Acción 10 en la mañana. Me encanta, muchísimas felicidades, un gran beso, un gran abrazo y nosotros también queremos decirle que el noticiero de de mediodía va a ser a las 12, para que ustedes estén pendientes a las 12 en punto porque a las 12 y 45 inicia la transmisión de nuestro mundial, así que si usted se quiere ver el noticiero y dice, ay, lo busca a la una, no va a estar. No va a estar el partido, así que también pendientes de las redes sociales de Canal 10 para que se entere dónde va a estar todo el staff de Canal 10, porque nos vamos a trasladar a muchos lugares. ¿En el estadio dónde va a estar? ¿En el estadio virtual? No sé, pero yo voy a ver ganar a Francia. Ok. Ay, señor. ¿Quién va, chef? Con el tío, con el tío. No, él va acompañado, tiene derecho. No, él tiene derecho. Pero no podemos decirlo, así que nos vemos mañana.